Muy buenas a todos y bienvenidos, estamos listos para esta gran final del Mid-Season Invitational. Tan solo quedan dos equipos, uno de ellos que levantará el trofeo de mitad de temporada será Gen.G o será Bilibili Gaming. Yo que estoy acompañada para esta previa de Jaime Mellado. ¿Qué tal, Noa? ¿Cómo estás? Jaime Mellado. ¿Todo bien? Un placer. Fernando Cardellete. ¿Cómo estás, Fernando Cardellete? Pero... ¿qué tal, Mellado? ¿Cómo ves esta final? Bien, pues con muchas ganas, ¿no? Una reedición, ¿no?, de lo que tuvimos hace escasos 2 días prácticamente y que ahora mismo no sé muy bien lo que va a pasar, porque yo creo que, aunque Gen.G parte como favorito, Fernando, yo creo que una final es una final. Sabemos que incluso Bilibili juega en casa, que Bilibili, o mejor dicho, que la LPL, ¿no?, en los últimos años sí que ha reinado en esta competición. Así que yo creo que lo que vimos a lo que vamos a ver va a ser algo nuevo. Creo que sí que va a haber cosas que se van a aparecer. Creo que sí que Gen.G va a partir como favorito. Pero si salta la sorpresa y gana Bilibili, no me sorprendería. Yo estoy de acuerdo, la verdad. Creo que el campeón de Corea viene como favorito. Al final ya tumbó, ¿no?, a Bilibili en este mismo torneo. Y es lo bueno, es lo bonito, ¿no?, de este formato, que en apenas unos días tenemos un rematch de esta pedazo de serie, que en el fondo también demuestra que el formato hace que lleguen los mejores, ¿no?, a la final. El campeón de China contra el campeón de Corea. Un duelo ya con muchísimo legado, que vamos a tener un nuevo capítulo del día de hoy. No es el único rematch que hemos tenido. De hecho, a lo largo del MSI tuvimos rematch del T1 contra G2 para, bueno, casi desgracia nuestra, porque no y de Bilibili en el rematch y el de Bilibili, ¿no? Efectivamente tuvimos el rematch, así que sí, siempre van a llegar, ¿no?, con este formato de lower bracket los mejores. Por cierto, hay que saludar a la gente que estará en las viewing parties. Hay un montón, además. Hay un huevo de viewing parties, ahí lo estamos viendo. Alguna más, de hecho, que añadieron luego al final. Pero toda la gente que estará viendo esta final del Mid-Season Invitational desde las múltiples viewing parties. La gente que estará llegando para desayunar, yo creo, ¿no? Claro, ¿qué te pides? ¿Qué desayunas para ver? Es planazo de domingo, para ver aquí una finalaza. Claro, o sea, yo creo que siendo domingo no madrugas tanto, igual llegas eso. Para justito desayunar, para mapa, ¿no?, cafecito con croissant o cafecito y pan con tumaca y… ¿Tú te pedirías café y pan tumaca para ver la final del MSI? Yo es que soy más dulce. La verdad, soy más de bollería y tal, la verdad, sí. O una napolitana o algo así. Yo sí que soy más de salado, la verdad. Así que tiraría de alguna combinación de tostada o algo así. Yo también. Yo la verdad es que me gusta mucho el pan tumaca, ¿eh? Sí. Me gusta mucho el pan tumaca. Yo un pan tumaca, un cafecito, para verme ahí. Entra bien, ¿no? Claro, no, entra bien. Me estoy comiendo el pan tumaca y, hombre, ¿pero qué se da? Y, hombre, no. Y si se alarga el quinto mapa, pues ya pasamos, ¿no?, de categoría. Claro, y ya te pides. Ya tomas un poco el vermú, ¿no?, porque, claro, se va acercando la hora. Claro, ¿no? Para ir disfrutarlo. El problema es saber cómo gestionas esa transición, ¿no? Bueno, con naturalidad, ¿no? Al final, una vez pasan las 12 de la mañana, yo creo que ya hay libertad, ¿no? Pero para eso se tiene que alargar un poquito la serie, que promete ser apasionante. Espero que la gente la disfrute, a lo largo de toda España. Y también la gente que nos ve de Latinoamérica y otros lugares del mundo, que se agradece siempre que estén también al otro lado de la pantalla. Esos no están desayunando, ¿eh? No, eso ya sí que están con cubatas, porque allí les pillará a las 2 de la mañana, 3, 4… Están con el cenayuno ya prácticamente. Depende del país, les pilla a unas horas o a otras. Así que muchas gracias a toda la gente que nos esté viendo desde el otro lado del charco. Vamos a repasar un poco cómo ha ido el torneo hasta ahora, porque es cierto que ha sido un torneo, yo creo que ha sido uno de los MSIs más emocionantes que recuerdo. Mellado, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Para mí, quizás el mejor de los últimos tiempos, es decir, en cuanto a igualdad, a tensión, a no saber qué iba a poder ocurrir, no saber quién podía pasar en prácticamente cada ronda, más o menos. Así que para mí la verdad es que ha sido un torneo muy chulo, creo que ha estado espectacular, la verdad. Y que, bueno, pues al fin y al cabo, lo que se predecía más o menos, ¿no, Fernando?, es lo que ha ocurrido, ¿no? El campeón de China, el campeón de Corea han conseguido ganar la final, ambos por el winner bracket. Y eso que hemos tenido un montón de narrativas en este MSI. Parecía que la LPL iba a pecho friar, sobre todo, ¿no? Cuando precisamente PSG Talon metió en un quinto mapa Bilibili, cuando de Top Esports tampoco se hablaba muy bien, que cayó ese overbracket después del 3-0 precisamente de G2, después de ese partido que si G2 podía llegar a la final, que si T1 estaba jugando muy mal, que si luego quizás T1, después de meterse el 3-0 a G2, parecía que podía ganar a Bilibili. Para mí ha sido un torneo donde hemos tenido prácticamente todas las mismas narrativas, pero donde sí que ha habido una que de principio a fin se ha mantenido, y es que Gen.G iba a estar ahí y que Gen.G partió como favorito. Yo creo que solo en la serie contra Fnatic, a pesar de que fue un 3-0, la gente dijo, quizá no ha sido tan dominante, ¿no?, como podíamos esperar, quizá hay algún margen para intentar sacarles más a los de Chovy, pero yo creo que ya conforme ha avanzado el torneo se ha visto que están en plena potencia, y sí que hemos tenido todas esas narrativas, ¿no?, de la esperanza de repente de Europa con G2, que recordemos, Pace, que va a jugar esta final, decía que se esperaba que llegase G2 a la lucha por el título, pero al final es lo que tiene un torneo tan trepidante, ¿no?, apenas hay margen de maniobra, los jugadores están también bastante exhaustos, algunos de ellos, veíamos incluso en redes que Elk parecía un poco afectado en el día de ayer en el cuarto mapa, así que toda esa tensión también se va acumulando y debería ser también una ventaja para el equipo de Gen.G, que llega más descansado. Esperemos que esté bien Elk, ¿no?, para disfrutar la final de hoy. Bueno, es que hay que recordar que si hubiera llegado T1, en el hipotético de que hubiera llegado T1 a la final, habría jugado 3 mejores de 5 3 días seguidos. O sea, esto es algo que no veíamos desde hace un montón de tiempo, que se han quedado a medias, no han llegado a la final, y BLG solo va a jugar 2 mejores de 5 seguidos, pero lo cierto es que ha sido un torneo, yo creo que bastante exigente en términos de ritmo, ya desde el play-in. Es que Mellado, o sea, han pasado 2 semanas desde que empezamos. A ver, es un torneo que ha durado un mes, más o menos, 3 semanas entre unas cosas y otras, y es cierto que es un poco lo que tú dices, Noa, la importancia de estar siempre en todos los días, me refiero a máximo nivel, porque al fin y al cabo es lo importante, y sobre todo, como tú bien decías, si venías del low bracket era un palizón, porque prácticamente tenías que jugar 2 días seguidos, o un día sí, otro no, con muchos cambios de horarios. Acordados también ese fin de semana, ¿no?, donde en España tocaba a las 6 de la mañana, pero a lo mejor ellos estaban acostumbrados siempre a arrancar a partir de las 7 de la tarde, y ellos tenían, mejor dicho, ¿no?, que acostumbrarse luego en un fin de semana a jugar a las 1 o 2 de allí, por lo que sí que yo creo que al fin y al cabo todos estos cambios puede afectar, pero como decimos, este tipo de torneos, al igual que la EMEA Master, Fernando, me da la sensación de que el equipo que lo gana es el equipo que mejor está en ese mes, el mejor equipo que se adapta al parche, el mejor equipo que se adapta a la tendencia del torneo, y es lo que ocurre, que a lo mejor de un día para otro los equipos parecen diferentes, y yo creo que eso, por ejemplo, se ha podido ver como equipos con G2, con Top Esports, que también yo creo que de un día a otro parecía otro diferente. Entonces es la gracia y lo bonito del torneo, que pueden salir este tipo de sorpresas. Es una mezcla nueva de resiliencia, por supuesto, de talento que estos equipos tienen a raudales, y de llegar en un buen estado de forma y adaptarte a lo largo del torneo, que es algo que la LPL yo creo que ha hecho muy bien, ¿no?, históricamente veces, en esta competición, y es que es su territorio. Si el Mundial al final lo ha ganado más Corea últimamente que China, el MSI es 100% de la LPL. Lo vemos, ¿no?, de los resultados de los últimos años, y es que China ha ganado 5, si no me estoy equivocando, Mid-Season Invitational, aquí lo estamos viendo en pantalla. Empezó EDG en 2015, luego SKT, o sea, T1, como T1 no ha ganado nunca el Mid-Season Invitational, Royal, que es el mayor laureado de todo este torneo, con 3 trofeos, G2 en ese 2019 mítico para la región, y ya JDG el año pasado, pero que de 8 MSIs Mellado, 5 los haya ganado la LPL, ostras, no parece coincidencia. No, a ver, sí que es cierto que todo el mundo internacional siempre da como más importante y más valor, ¿no?, al fin y al cabo a los mundiales, pero sí que es cierto que es un torneo que, como tú bien dices, prácticamente solo de una región de la LPL, salvo casos excepcionales, por así decirlo. Y lo extraño es que siempre dominen tanto, ¿no?, aquí, y luego los mundiales no consigan incluso muchas veces llegar a la final, ¿no? Para mí es un poco lo más sorprendente. Incluso ha ocurrido en el mismo año, ¿no?, de campeón de MSI, y luego no hay ningún chino, ¿no?, en esa gran final del Mundial. Es verdad. Por lo que decimos que es un torneo, al ser tan rápido, no quizás como los mundiales, que yo creo que sí que van con un poquito más de calma, al fin y al cabo, para darle también la importancia que se lo merece, que haga que el saber adaptarse, el saber estar todos los días 100%, pues hace que los mejores sean premiados. De hecho, normalmente el que gana el MSI no gana luego el Mundial, así que los fans de T1, que a lo mejor estaban un poco preocupados, que no lo estén tanto, porque de hecho están siguiendo el mismo camino que el año anterior, cuando ganaron el Mundial. Segundos en la LCK, terceros en el MSI, que es su peor resultado histórico, junto con el de 2019, que no había la pelea por el tercer puesto, y luego ganaron el Mundial. Así que no, esta maldición que tiene la LCK en el MSI, que inició en 2015 en Tallahassee, cuando le ganaron a Faker y compañía en el quinto mapa contra esa mítica LeBlanc, al final a los coreanos les viene bien. Lo cierto es que estaba montando estas imágenes de los equipos de la LPL, levantando los trofeos del Mid-Season Invitational y sobre todo yo creo que este año, ¿no? El que levanta por fin Uzi, ¿no? El trofeo que es muy emotivo para él, pero luego te quedas un poco frío porque pasaron los años de la pandemia y tenías esos estadios que no tenían gente, o que, por ejemplo, el último trofeo de Royal Never Give Up lo levantan en su casa. Porque no estaban, estaba T1 en el escenario solo. Es verdad. Bueno, y que en 2020 directamente no tuvimos MSI, estaba la Mid-Season Cup, por ejemplo. Sí, sí, sí. No, pero es verdad, ¿no? Que más que nada, por si alguien se lo pregunta, obviamente es por el COVID, no fue por otra cosa, que incluso se tuvieron que mover ciertos torneos. Pero bueno, últimamente sí que se ha quedado un poco más frío, ¿no? Como por ejemplo esta edición, ¿no? Que fue, bueno, en 2021, sí, ha ganado el MSI, esta fue en 2022. En Busan. Campeones. Bien, chavales, bien. Pero T1, claro, o sea, a mí lo duro de esto me parecía ver a T1 solo en el escenario después de perder, que es como… Ya. Pues y delante de su público, en Busan, efectivamente. Esta edición que fue polémica, recordad que Royal Never Give Up, por ejemplo, tuvo que repetir 3 mapas, ¿no? Sí. En la fase de play-in, que la verdad fue un trámite para ellos, y la del año pasado, la ceremonia de apertura, la verdad, estuvo bastante chula con Bilibili y con JD Gaming. Aquí vemos a Knight, que fue el MVP, ¿no? De aquel torneo, de aquella final, a pesar de que estaba Ruler y compañía, un jugador que cumple años en 3 días, ¿no? Y quiere irse defendiendo el título, ¿no? Claro, es el único que está aquí chilling, ¿eh? Es el único que está aquí chilling, todos los demás, la tensión, que si Gen.G, oh, madre mía, la primera vez que llegamos a una final internacional, Bilibili, el año pasado nos metieron una tunda, no sé qué, y Knight, la tunda te la metí yo. Así que yo estoy aquí defendiendo el título. Vamos a hablar de Knight, ¿no? A lo largo de la previa, evidentemente, pero es un poco el flow que nos da en el día de hoy esta serie al mejor de 5. Y claro, no dejo de pensar en esto, ¿no? De que la primavera parece ser la época de la LPL, y yo no sé si será suficiente esto para ganar a un Gen.G que viene sinceramente con la vibra de Riot, de voz de Riot, ¿no? O sea, viene con la vibra de ser absolutamente imbatible. Me da la sensación, Fernando, que viene un poco con ese aura de JD Gaming del año pasado. No sé si a ti también te da la misma sensación. Creo que no tanto, porque se hablaba ya de JD Gaming como el Golden Road todo el rato, iban a hacer el Gran Slam, el año perfecto. Con Gen.G creo que todavía no se está mencionando tanto, más que nada porque tienen precisamente esa fama de choquear en internacional, y es que es la primera vez que llegan a una final de un torneo de este calibre, por lo menos dentro de lo que son los circuitos de Riot Games, porque recordemos que el declive de Corea empezó precisamente con Gen.G en 2018, en aquel mundial que también fue en Corea y en el que se quedaron fuera de la fase de grupos, con jugadores como Ambition, que venían de ganar el año anterior con Samsung Galaxy, con Core GG, con Ruler y demás. Y es que Gen.G sí que tiene el legado de la etapa de Samsung Y, de Samsung Galaxy, 2 mundiales, pero como Gen.G, con este nombre, no han conseguido nada. Es muy chocante que vemos las imágenes de Ruler precisamente levantando el trofeo con JDG, y ahora saltamos a estas imágenes de 2018 con un Gen.G que no daba pie con bola. Le ganaron un mapa a Cloud9 en el grupo, perdieron contra… luego perdieron el segundo mapa contra Cloud9. Quedaron peor que Vitality, perdieron los 2 mapas contra Vitality de Attila, Yactul y compañía. O sea, del Vitality aquel mítico, ¿no? que nos hizo soñar. O sea, en general un Gen.G que cayó y se llevó un poco casi a toda la región con ellos. Yo te diría que el mejor resultado de Gen.G internacional fue aquella semifinal, si no me falla la memoria, del mundial, no sé si contra IDG, me parece, en aquel duelo de BDD contra Scout, que estuvo bastante bien, pero quitando eso es que no han conseguido la agro internacional, y se junta el dominio doméstico con este contraste, ¿no? En internacional, porque sí es verdad que tampoco conseguían romper la dinastía de T1, luego tomó el relevo Dawn con sus diferentes nombres, pero desde que entró Score, el mítico Jungla, aunque ya han cambiado de entrenador, sí que están reventando en Corea, solo no han perdido un split. Claro, pero Mellado, ganar en casa… ganar en casa, pero quedarte a medias fuera. ¿Tú qué elegirías? A ver, es que para mí… Mellado, como fan de la Leti, yo creo que necesita ganar internacional, ¿no? A ver, para mí, sinceramente, Bilibili tiene un poco de presión también en este sentido, porque es como, los favoritos son los otros, tú estás en casa y tienes que tratar de defenderla ante tu público y seguir imponiendo, ¿no? Ese legado, yo creo, de la LPL, y es algo que tiene que hacer Bilibili. Yo te diría que incluso Gen.G va con menos presión en ese sentido, ya que… Saben que tienen el todo público en contra, saben que nadie les da como… Bueno, la gente les da como favoritos, ¿no? Pero allí en el escenario yo creo que no se va a plasmar así. Entonces, yo te diría que incluso es Bilibili que tiene que tener un poquito quizás más de presión, y encima conociendo la rivalidad entre China y Corea, creo que esto sí que se va a notar desde principio a fin, ¿eh? A ver, a pesar de todo, yo creo que Gen.G es un equipo con una autoexigencia muy elevada, sinceramente. Yo creo que jugadores como Chovy, que vienen aquí además también con el San Benito de Chucky, etcétera, que los fans en Corea llaman a Chovy 88848 ¿Ah, por sí? Los resultados de los mundiales. Efectivamente, si no es un código de barras, es el mote que han puesto, porque, bueno, nosotros aquí estamos acostumbrados que si Coldo trending topic y tal, pero los chinos también cuidan en redes sociales. Y eso que Chovy en los últimos años, como decimos, se ha convertido en el tirano de la LCK, porque no llegó con Griffin, se le veía ya muchísimo talento a ese roster, pero acuérdate, no, aquellas finales jugando el Talilla Pantheon contra T1, se estampaban una y otra vez contra Faker y compañía, pero en los últimos años le han comido la tostada. ¿Y de qué manera? Son 4 títulos consecutivos que les hacen dominar en Corea, pero quedarse muy cortos en internacional. Tardó 4 años en sacar su primer título doméstico, también desde su debut, que se dice pronto, pero le costó también un Chovy que ha estado remando, que a pesar de de haberse quedado a media serie internacional, muchos lo siguen considerando el mejor midlaner del mundo, incluso por encima del propio Faker, y del que tenemos una pieza por parte de Riot Games. Ahí lo teníamos, las teclas de Chovy, no lo habéis podido escuchar, nosotros tampoco, no pasa nada. Teníamos los subtítulos para leerlo, pero de hecho... Oye, me llama la atención, ¿no? Que hablaba incluso de Legends, decía que los jugadores y el staff que son irreemplazables, pero es que es verdad que Legends Mellado lleva con Chovy desde su época de Griffin. Sí, compañeros que cuesta verlos separados, ¿no? Como tú bien dices. Bueno, de Legends también yo creo que luego hablaremos, ¿no? Porque sí que obviamente para mí como protagonista obviamente es Chovy, simplemente por todo lo que... Desde cómo llegó, ¿no? Hasta cómo está rindiendo a día de hoy, para muchos conocido como Mr. Farmer. Sí que es lo que le falta, ¿no? El ganar un internacional, el decir, vale, por fin ya sí que puedo dejar aquí la huella, porque sí que lo está haciendo en Corea, pero luego cuando llegan los momentos importantes, Fernando, quizás un poco como a Caps, se le acusa de que no rinde, ¿no? Como sí que se le espera. Bueno, es que Caps en el fondo en internacional ha habido veces que no ha rendido tanto, incluso en 2018 en aquel mundial realmente no tuvo un torneo espectacular y, por ejemplo, el año pasado, perdón, en 2022, con la serie contra DRX también se le vio con muchas carencias, ¿no? Tirando incluso de esos malos hábitos que tenía al principio, cuando mencionaba en el vídeo que en sus primeros años sí que sabía que tenía mucho talento, pero no sabía bien cómo ayudar a sus compañeros y demás. Conseguía un récord de 104 de KDA en la LCK, que es una absoluta locura, pero se le acusaba eso, de ser un jugador un poco más egoísta, de no saber trasladar las ventajas en el mapa, y yo creo que eso es también el cambio que le ha permitido Noah levantar título tras título, ¿no? En la LCK. Ahora, ¿no? En los últimos años, es que el récord doméstico ya lo estábamos viendo, ¿no? Que era una verdadera locura, una dominancia con mano de hierro por parte de un Gen.G, ¿no? Que siempre ha tenido esa asignatura pendiente del internacional. Es que ya incluso lo ves en las imágenes, ya dices, bueno, pues otra final más de la LCK, otro trofeo, otro día en la oficina, ¿no? Sí. Ya no es, o sea, no tiene la chispa de cuando levanta la primera copa. Es que lo único que ha ganado en internacional, y es fuera del circuito Riot Games, son los Asian Games, que al final sí que tienen su valor por la medalla de oro, por lo que puede significar eso en la sociedad coreana. De hecho, es también el torneo en el que se enfrentó por primera vez a Knight en un mejor de tres. El primer mejor de cinco lo tuvimos hace unos días, pero yo creo que eso para Chovy no termina de contar como un gran torneo internacional, ¿no? Lo ha comentado él mismo, incluso en alguno de los vídeos de promoción de esta final, que necesita quitarse, ¿no?, esa espinita de, oye, incluso mis compañeros, algunos como Ruler en su momento, como Peanut y demás, sí que tienen mucho palmarés, y yo todavía, por lo menos en internacional, tengo la vitrina vacía. Sí que es cierto que yo creo que, y esto se ha hablado muchas veces, ¿no?, con gente del deporte, que cuando dominan una competición, ¿no?, como por ejemplo puede ser Chovy, ¿no?, la LCK, obviamente, no, como tú bien decías, para mí nada nunca va a ser parecido a la primera vez, porque obviamente al ganar por primera vez algo que sí que llevas tanto tiempo peleando, es algo que nunca vas a olvidar. Pero claro, cuando las ganas tantas veces consecutivamente, yo creo que incluso muchos lo dicen, muchos deportistas, de que se imponen como que eso ya lo es normal y es lo obligatorio y lo mínimo, y algo por debajo de ahí ya se considera fracaso, ¿no? Y sobre todo, conociendo también un poco la cultura coreana, ¿no?, y todo esto, yo creo que también para ellos es como una obligación ganar absolutamente todo, tanto la LCK como también el hacer un buen papel internacionales. Entonces, yo por eso creo que, hombre, en cuanto a ganas, bueno, ganas al fin y al cabo siempre todo el mundo quiere ganar, ¿no? Pero me refiero, en cuanto a las emociones de ser esa primera vez, no, nunca van a ser comparables, pero claro, también ganar y estar en ese puesto, yo creo que te lo pone un poco más fácil para precisamente hacerlo por primera vez aquí en internacional. Aquí estamos viendo los resultados de Chovy, ¿no?, a nivel internacional, en mundiales y en Mid-Season Invitational, siendo, bueno, el puesto Fernando, el mejor puesto a hacer unas semifinales, ¿no?, que fue en ese mundial de 2022, donde perdieron contra DRX. Ahora estoy tirando de memoria, diría que perdieron contra DRX en esas semifinales, pero siempre, ¿no?, se queda la espinita del, ostras, se ha vuelto a quedar ahí a un paso, se ha vuelto a quedar a las puertas, ¿no?, de poder lograrlo. Tiene que ser, o sea, tienes que empezar por el MSI, o sea, tiene que ser esta la primera piedra para quitarte esa maldición del internacional. No es el gran torneo, ¿no?, dentro del calendario, no es ese mundial que mencionaba Mellado, que todo el mundo le da más importancia, pero sí, definitivamente también cuenta, ¿no? Al final UCI también tenía el meme de que no ganaba ningún torneo internacional, a pesar de haber jugado finales del mundo, y cuando levantó el MSI, lo hemos visto en las imágenes hace un rato, en 2018, estaba ultra feliz y no es para menos, ¿no? Yo creo que esa semifinal que comentas contra DRX fue además un palo importante para él, porque Zeca le outclaseó en el mundial, quizá la mejor actuación que hemos visto un midlaner en ese torneo, y ya va siendo hora de que Chovy se quite 100% la vitola, ¿no?, de Chouki, y lo comentaba incluso en el vídeo, ¿no?, que sabe que tiene también mucha Champion Pool, y por mucho que le quiten campeones, como intentó Bilibili ya la anterior vez, ahora sí que tiene fondo de armario suficiente para llevar a su equipo a la victoria. Absolutamente, y es que fíjate, torneo tras torneo, equipo tras equipo, con Griffin, con DRX, con How Alive, luego con Gen.G, y nunca era suficiente. Se ha rodeado de muchísimos compañeros diferentes, Mellado. También al final yo creo que muchas leyendas. Le ha hecho madurar, de muchísimas leyendas, lo que decía Fernando justo, ¿no?, de que ha tenido compañeros con muchísimo palmarés. Sí, sí, como por ejemplo este roster, ¿no?, con Ruler, con Peanut, es que cualquiera, de hecho todo el mundo les colocaba también como favoritos, incluso para poder llegar a la final, para poder hacer un buen papel. Pero bueno, hay a veces que sí que en Europa quizás no tanto, sí que por ejemplo se ha hablado de un equipo y se ve que G2 al fin y al cabo siempre acaba dominando, pero en el LCK muchas veces, sobre todo salvo T1, el resto de equipos de vez en cuando te hacen un roster que dices, hostia, que por nombre es este roster, ya, es una locura, debería ¿no? ser una bomba, y luego por X o por Y no acaba cuajando del todo, no acaba siendo tan importante, porque fijaros, se hablaba mucho de ese Gen.G, pero por ejemplo de DRX la gente no ha hablado tanto, ¿no? Y luego sí que consiguieron dar la sorpresa. Bueno, es que el camino de DRX yo creo que es una cosa que no vamos a volver a ver. Es la historia de Cenicienta perfecta, ¿no? La que le gusta sobre todo muchísimo a los americanos tiempo, en el deporte, es la historia de Underdog por antonomasia. Pero oye, otra persona que ahora sí que está en el equipo de Gen.G y que también ha tenido un poco ese camino de redención, ¿no?, yo creo que es King, un top laner que la gente que ha seguido internacional, que la gente que ha seguido Corea sabe que es buenísimo, que ha estado durante muchos años como uno de los mejores del planeta, pero como no llegaba internacional, aunque sí que estuvo en el mundial anterior con KD, está normalmente infravalorado, pero este año por fin ha conseguido el título. Literalmente ha quedado en todas las posiciones posibles en la liga doméstica. De primero a décimo, este muchacho ha tocado todos los palos. Ahí lo estamos viendo. Empezó, bueno, sí, siendo décimo, es lo que tiene ahí en examen de 2017, pero sí, por fin, ¿no? En este equipo de Gen.G ha conseguido levantar el título. Ya venía hablándose hace tiempo, ¿no?, de que un equipo para King ya tocaba, Mellado. Sí, la verdad, ¿no? Y yo creo que es curioso, porque yo te diría que esto, por ejemplo, en Europa es muy complicado de ver, ¿no? Un jugador que haya estado en muchas posiciones. Sí que, por ejemplo, me acuerdo, ¿no?, que se mencionaba por lo más parecido que ha podido ser ese roster de origen, ¿no? Que hay varios jugadores que sí que han podido estar en lo más alto y en lo más bajo, pero es muy extraño el poder completar, bueno, pues todos los casilleros, completa, ¿no? Efectivamente, del primero al décimo. O sea, es que es muy complicado, pero ¿quién lo ha hecho? También habla, ¿no?, de la cantidad de años que lleva compitiendo en la LCK al máximo nivel. Y pues hay que decirlo, quizás está en su pick de carrera. Sí, hombre, yo creo que definitivamente es verdad. También se ha hablado mucho de que ha estado en algunos equipos como África, como que tiene su momento, donde tenía muy buenos contratos a cambio de quizá no tener las mejores esperanzas competitivas. Es lo que tiene también a la hora de gestionar una carrera, los diferentes managers o los propios jugadores, lo que prefieran priorizar. Pero esto pasa mucho más, como decías, Mellado, en Corea y en China, donde también hay mucha más competitividad. El hecho de que estés tantos años también en la cúspide, la gente te tenga como uno de los mejores del planeta, habla mucho mejor en esas regiones que en Europa, donde prácticamente sabemos siempre que G2 va a ir internacional y luego Fnatic, a lo mejor más Lions, algo por el estilo. Sí, no, G2 y los colegas. Sí, G2 y a ver quién está mejor, ¿no?, de Europa por detrás. Siempre es, ¿no?, la coletilla G2 y levantar los brazos, ¿no?, un poco a ver, a ver qué sucede. Pero precisamente King, yo creo que en esta serie del día de hoy tiene que volver a dar un paso al frente. Una serie que en la que te vas a enfrentar a un top laner como Bin, no te puedes quedar por detrás. No. De hecho, yo creo que es algo que se está notando mucho en el torneo, cuando hay un top laner dominante, a pesar de todo, sobre todo con el tema del cambio de líneas, un top laner dominante que es capaz de ser resiliente, quedarse por detrás, apretar los dientes durante el cambio de líneas, Mellado, y comerse luego al otro, es el que marca la diferencia. Ya se vio también, ¿no?, en ese partido que tuvimos entre ambos equipos, pero para mí King ha sido también una de las sorpresas del torneo. Sí que es cierto que se venía hablando muy bien de él, desde luego, pero luego a verle contra Bin, ¿no?, por ejemplo, incluso también contra Zeus, cómo ha llegado Zeus, ¿no?, tengo que decirlo, a este MSI, que para mí ha sido el mejor de T1, pues también tiene mucho valor. Y King, la verdad es que está jugando muy, pero que muy bien. Ahora bien, yo es lo que digo, una final lo cambia todo. Era la primera vez que levantaba la copa. La primera vez que llegas también quizás en esta situación te puedes achantar un poquito, porque juegas contra Bin, que está en casa, que ya sabe precisamente, ¿no?, lo que es ganar ahí en China, más que nada porque es el vigente campeón de la LPL. Pero yo creo que el duelo que vamos a tener en la top lane es increíble. También podemos hablar quizás un poquito, ¿no?, de cómo ha cambiado un poco, ¿no?, el meta de prácticamente de la importancia de los AD Carries y lo que obviábamos la top lane, a cómo ha evolucionado quizás el meta de cambio de líneas y cómo ha transicionado quizás la importancia también a los top laners. Y sí que es cierto que para mí es un foco que, si os fijáis, al principio del torneo no se hablaba mucho, ¿no?, de los top laners, se hablaba mucho de la diferencia de los AD Carries, de tal. Y con el nuevo meta que hemos encontrado en este MSI es como, bueno, es que la botlane igual tampoco es tan importante. Para mí son clave, y además son jugadores clutch. Lo vimos ayer con Bin, que sacó la Camille, dijo, mira, esta partida me la he hecho yo a la espalda, y cómo la carrileó el tío. Y en el caso de King hizo prácticamente lo mismo en ese quinto mapa de la final contra T1 en Corea, con un Casante que es claramente su mejor campeón, aunque tenga sus especialidades, como puede ser el Rice, que ya ha sacado en este torneo, pero para alguien clutch yo creo que es Canyon, ¿no?, que es la otra gran adición, ¿no?, a este equipo de Gen.G. Lo veíamos también en las imágenes, en su última final internacional, a la cual ha hecho también alusión en el teaser del día de hoy. Y es que se notaba, a pesar de que la mayoría lo considera el mejor jugador del mundo, como que podía estar quedándose oxidado, ¿no?, porque desde ese año no llegaba a ninguna final internacional. Absolutamente, ¿no? Le quedó el resquemorcito de esa final de 2021 en Islandia, también sin público, sobrepasado por ese Royal Never Give Up, y necesita también Canyon, yo creo que cerrar una herida. Es una final de cerrar muchas heridas, ¿no? O sea, la de Bilibili, la de Gen.G, Chovy con el internacional. O sea, es una final mucho de esto, de cerrar las heridas, también por lo que decíamos, ¿no? Por un Bilibili que el año pasado es que era hasta cómico la cantidad de veces que se enfrentaron a JDG. 8. La cantidad de veces en todo 2023 que BLG se enfrentó a JDG y no les ganaron ni una vez. De hecho, cada vez iban peor. Una. Pues si no recuerdo mal, al principio era como 3-2, luego 3-1, luego 3-0, y era como, vale, te tenemos cogida la matrícula y no nos vas a ganar, chavales, pavila. Sí, es que al final les cogieron el midlaner, ¿no? Mentalmente eso tiene que ser duro, ¿eh? Por el hecho de decir, joder, lo intento y no puedo, lo intento y no puedo, lo intento y no puedo, ¿no? Pero bueno, a ver qué ocurre, porque es eso. Bilibili ya ha estado en esa situación, como tú decías, Noah, lo único que ha cambiado es el mid laner, Knight por Yagao. Que si llevaban varios años persiguiéndolo, porque Bilibili es una organización que no lleva tanto el LPL. Al final compraron la plaza de Aimei, si no recuerdo mal, en 2018, que Aimei la gente ni lo recordará porque no ha tenido mucha presencia internacional. Creo que en grupos en 2016 y se enfrentaron a Faker, Clone y compañía y ya está. Y han intentado muchas veces fichar a jugadores coreanos, como era Kuro en su momento, a montar el super roster, incluso con la vuelta de Uzi del retiro, pero no les terminaba de funcionar hasta ya esta iteración Noah con Knight, que ha conseguido llevarles a su primer título. Finalmente, ¿no? Finalmente han conseguido Knight y finalmente han conseguido el título. No te puedo ganar en la grieta del invocador, pero te voy a ganar en los despachos. En los despachos, con la billetera, te voy a robar y te voy a robar al midlaner. Knight, por cierto, que puede revalidar título del Mid-Season Invitational, lo decíamos, que es el único que es vigente campeón, y estamos viendo en pantalla que no es un hito que tengan muchos. Tan solo 7 jugadores han ganado más de una vez esta competición y, de hecho, siempre con el mismo equipo. Knight no solo sería uno más a esta lista, sino que sería el primero, junto con Bin, en caso de que gane BLG, que ganan con 2 equipos diferentes. La otra gran excepción es Xiaohu, que tiene 3 títulos y, además, con 2 posiciones diferentes, porque el segundo lo ganó como top laner, si no me falla la memoria, lo cual es una absoluta barra basada, la verdad, lo que hizo aquí el solo laner, vamos a decir, porque va cambiando según el momento. Le considera a la gente como el rey de la primavera allí en China, y es por algo, ¿no? Por lo tanto, tiene tantos trofeos en su vitrina. Xiaohu, Ming, Wei y Gala, que lo ganaron con Royal Never Give Up, Faker, Bang y Wolf, que lo ganaron con SKT T1. O sea, no T1, Mellado. Otra época. Un mapa de tener 3 también. No, a ver, sí. 2016 y 17, ¿no? Y que 17. Le dio Ronaldo Nazario la medalla. Sí, tal cual. Es verdad, en Brasil. Fue en ese público de… Esto pasó. Esto pasó, es verdad. Dios mío, no me acuerdo. Sí, sí. Esto ha sido un recuerdo, desbloqueado. Knight está aquí defendiendo el título. Knight que está luchando por revalidar el título de campeón del Mid-Season Invitational, y nos lo cuentan en este vídeo. T1 棋我们是非常开心的，因为 T1 一直非常强的队伍。我觉得 BLG 战队其实是状态好的话，就赢谁都非常简单吧。其实我觉得今年发挥一直都挺不错的吧，就 BLG 肯定是有实力夺冠的。 上次也是我第一次和 Chovy 的 B25 交手嘛，其实总体打下来，我觉得他只是团战上发挥特别好吧，其对线上是给不到我压力的。下次面对他的话，我选择更好的英雄去击败他。我觉得他别做梦了吧。 Pues aquí teníamos las declaraciones de Knight, otro bicho Mellado, la verdad, que hablábamos del palmarés de Chovy, pero el palmarés de Knight que también es una verdadera barbaridad en su región también. Internacionalmente sí que al menos ha ganado algo, no ni que sea, pero… Sí. La verdad, ¿no? Es que hay que decirlo, para muchos era o puede ser uno de los candidatos, ¿no?, a mejor midlaner del torneo. Yo he de decir que si me tuviese que dar con uno, me quedaría con Chovy. ¿Te quedas con Chovy? Yo sí, antes de Knight me quedo con Chovy, la verdad. Y, a ver, también lo vimos, ¿no?, en ese enfrentamiento que tuvimos, ¿no?, en el partido de ida. Creo que ese partido precisamente no se decidió en la calle central. Creo que se decidió un poquito más en la jungla, que creo que sí que fue donde quizás se pudo notar, y también en la botlane. Pero ya lo estamos viendo, ¿no? Un chaval que… desde que ha llegado a la LPL ha podido prácticamente estar en lo más altos. Y sobre todo, ¿no?, que allí en China está considerado, por lo que me dijo Champi, como eso, no como un dios, pero ya me entendéis, como una estrella, al fin y al cabo, por la importancia que ha tenido en la región, y por la importancia también que ha dado en los papeles internacionales. Aquí lo estáis viendo, ¿no? Campeón del MSI 2023, fue semifinalista tanto en 2020 como el año pasado. Y este año, que también puede volver a repetir lo mismo, campeón del MSI. Y quién sabe si campeón del Mundial. El gran manchurrón que tiene su carrera a nivel internacional es aquel Mundial en el que quedaron fuera contra el equipo de GAM. Sí. También con el bug aquel de que no saltó el de sobre maleficios de Yaquilo. Uf, es verdad. Ostras, sí, al final. Si no recuerdo mal, fue en el que Rogue sí que estaba un poquito más adelantado, efectivamente. Sí, pero en general un jugador que sí que rinde, ¿no?, en los torneos internacionales. En ese año precisamente también le echaron un poco el San Benito de Choker, pero yo creo que Knight fue el mejor de su equipo con bastante diferencia. Y es que decías que le tienen muy bien considerado allí en China. Recordemos, del mismo mismo pueblo, de la misma ciudad que Yagao, le ha ganado prácticamente toda su carrera. De hecho, sus primeros títulos eran todo el rato contra JD Gaming cuando estaba en Top Esports, contra, bueno, también Liu Mao, que ahora mismo, por ejemplo, es el suplente del equipo y le consideran como la mano izquierda de Dios, ¿no? Allí en de hecho, China es como la zurda de oro. Ahora que has mencionado eso, me dijo Champi que jugaban en el mismo PC Bank. Sí. Y, o sea, que es como la curiosidad, ¿no? De, bueno, ha sido siempre mi colega porque siempre coincidíamos y siempre nos veíamos. ¿Cuáles son las probabilidades? Deft y Faker iban al cole juntos, Yagao y Knight iban al mismo ciber. Hay muy pocas probabilidades, la verdad es que es curioso. Y encima se han ayudado mucho el uno al otro a lo largo de la carrera porque, por ejemplo, lo de Chovy, que era un campeón que se daba muy bien a Yagao, luego le enseñó a Knight y compañía. Yo creo que esas historias también son muy bonitas y por eso esas finales domésticas tenían también mucha intrahistoria, ¿no? Sí. Yo creo que molan un montón precisamente por eso. Y la cantidad de veces que lo decía Fernando, ¿no? Que se han cruzado tanto Yagao como Knight, que se han erigido con ese juego milenio, ¿no? Y ahora le ha reemplazado. Ya le ha reemplazado. Bueno, no serán tan buenos amigos, ¿eh? Le ha quitado literalmente trabajo, ¿eh? Hombre, yo creo que al fin y al cabo hay competitividad, te puedes llevar bien, pero siempre hay un poquito ahí de ego. Pero que encima dos veces, o sea, que le quitó el sitio en JDG y ahora se lo quitan en BLG. ¿Quién es este tío? O sea, no es tu colega. Sí, Yagao, date cuenta, no es tu amigo. Y cuando te quitan el sitio, el equipo es mejor. Claro. Bueno, se han intercambiado roster, ¿no? Porque él estaba en JD Gaming, ahora está Yagao en JD Gaming, ¿no? Así que… Sí, pero claro, ahora quién está en la final, ¿no? Y quién ha sido el campeón de la LPL. Bueno, pues supongo que sí, ¿no? Que sigan hablando, parece que va a seguir funcionando bien, ¿no? lo de terminar fichando a Knight. Y es que el equipo de BLG da muy buenas sensaciones. Sigo pensando, ¿no?, en esto de la dominancia de la LPL contra el San Benito, ¿no?, de Gen.G como choque internacional y ver un poquito qué es lo que va a terminar sobreponiéndose. Pero creo que, sinceramente, creo que va a ser el día de Bilibili, ya no solo por eso, porque están en casa, porque es su temporada, porque es su época, porque es canon que gana la LPL siempre en primavera, sino porque tienen a Bin. Yo creo en Bin muchísimo. No. Es que tú has dicho que es canon que gane la LPL, pero es que enfrente está Canyon. Está claro. Que viendo el Canon partido de ida, para mí es preocupante. No por Bin, que sí que creo que puede colocarse, ¿no? Quizás el cartel con el mejor top laner del mundo. A ver qué ocurre en esta serie, porque yo creo que esta serie también va a hablar un poquito, ¿no?, de lo que va a ocurrir con ese cartel, sobre todo a día de hoy. Pero aquí le estáis viendo, ¿no? Un chaval que también ha estado siempre en papeles internacionales e incluso haciendo también… o mostrando, mejor dicho, buen nivel. Para mí fue clave, ¿no? Yo creo que todo el mundo, sobre todo ayer se vio en redes sociales como la gente estaba flipando, ¿no?, con ese combo de Camille, que sí que es cierto que visualmente es como, hostia, es un combazo. Luego sí que se ha visto que quizás no es tan complicado de hacer mecánicamente, pero para mí sí que es cierto que es una barbaridad lo que hizo. Locura, ¿eh? Ese combo de EW Flash ER. A ver, sinceramente, eso lo dicen los OTP de Lusiras de Camille, que están en plan, eso yo también lo puedo hacer, es mi racket, ya, pero lo estás haciendo en un quinto mapa contra T1, en un escenario en el que tienes que tener una percepción, una awareness de lo que está pasando increíble, y es lo que hace que… Que no lo puedes hacer, Paco, que no lo puedes hacer tú, Manolo. Es lo que hace que Bin destaque tanto a nivel internacional, porque encima tiene una confianza exuberante. Yo recuerdo cuando perdió aquella final del mundo con Xun y las palabras de su entrenador diciéndole, mira, da igual que ahora mismo estés llorando, lo que sea, vas a ser de los mejores del mundo. Yo creo que está haciendo candidatura para ser, lo comentábamos ayer también, mejor top laner de la historia, y es que son 3 finales consecutivas del Mid-Season Invitational con equipos diferentes. La primera con Royal, que es la que ganó desde su casa, como hemos visto al principio de la previa. Estas 2 últimas con Bilibili, sobre todo eso, los momentos importantes, echándose el equipo a la espalda, improvisando con picks que no están en su Champion Pool, como es el Rumble, sacando la Camille clásica, que yo creo que el día de hoy puede ser también importante, porque recordemos que en la anterior serie entre estos 2 equipos, el único mapa que ganó Bilibili también fue con la Camille de Bin, que tiene 100% de winrate en las 2 partidas que ha pilotado a este muñeco. Y es que en su momento Noah se le conocía como Love Camille, era el nombre de su cuenta, como OTP, y hombre, yo creo que está demostrando por qué, ¿no? Inciso aquí, ahora que estamos hablando de Bin, antes de pasar a hablar de las múltiples series de Gen.G contra BLG que han acontecido en los últimos años, le han preguntado a Bin por King y dice que juega bien, pero no tanto como Zeus. Y le tenía que dejar la coletilla. O sea… Vale, juegas bien, pero no tanto como Zeus, y le ha dado un besito a la carpeta que tiene del cole forrada con fotos de Zeus. O sea, yo esto me lo imagino así. Quizás la ventaja de tiene King, ¿no?, que no se espera tanto de Bin, así que ahí a lo mejor puede sorprender. Claro, a lo mejor lo puede sorprender. Esto que estamos viendo en pantalla ahora mismo es otra de las razones por las que yo creo que BLG se puede terminar llevando el gato al agua en el día de hoy. En verdad se han cruzado un montón de veces, Mellado. O sea, en el MSI del año pasado, en los mundiales del año pasado, ya se han cruzado también en este Mid-Season Invitational. Y es cierto, ¿no?, que esta última serie la terminó ganando Gen.G 3-1, pero tanto en el MSI del año pasado como en los mundiales, la victoria fue para Bilibili. Sí, es cierto, ¿no?, que lo normal, como decimos, es pues que el equipo de la LPL consiguiese dominar, ¿no? Yo no lo tengo tan claro, principalmente lo que digo, porque creo que, visto la ida, aunque ya, fijaros cómo ha abierto el programa, diciendo que creo que lo de la ida a lo que puede ocurrir en el día de hoy pueden ser cosas diferentes, pero sí que creo que la diferencia quizás que tenemos en la jungla se va a notar. Se notó precisamente Canyon gapeando a Xun, te diría que las tres partidas. La vez que Canyon viene loco, ¿eh? Luego también no estoy viendo del todo claro a Elk y a On, precisamente a este último no le estoy notando del todo tan fino con ciertos campeones. Es cierto que Legends también en la ida nos dejó detalles no muy buenos, pero sí que diría que Pace y Legends les veo un poquito más focus y un poquito más metidos en lo que viene a ser la competición. Y sí que es cierto que para mí, si Bilibili va a ganar, pasa por los solo líneas, pasa porque Knight consiga aguantar y ganar a Chovy y porque Bin consiga superar a King. Para mí ahí es donde está quizás la baza. Desde luego tienen que estar bien tanto Xun como también On y Elk, pero yo diría que si me dices cuáles son los puntos fuertes de Bilibili, diría que los solo líneas y quizás Gen.G donde pueda sacar más petróleo es tanto en la jungla como también en la bot. No lo hemos comentado, pero Bin, que tiene solo 20 añitos, la misma edad ahora mismo que Zeus, aunque le saca un año Bin, con lo cual es una locura todo lo que ha conseguido en este tiempo. Y en su momento fue de los más jóvenes en ganar el Mid-Season Invitational. Pace, que ya rompió récords en ese sentido de la LCK, tiene también 18 añitos, con lo cual también el día en el que los cumple, creo que es de diciembre, creo que podría ser Noah el jugador más joven en ganar este campeonato. Podría ser el jugador más joven en ganar el campeonato, pero tiene que ganarlo, ¿eh? Primero hay que ganarlo, no lo podemos dar todo por sentado. Nosotros lo que vamos a ver ahora es nuestro duelo destacado de Mercedes para esta gran serie, la gran final del día de hoy, que como no podía ser de otra forma, con la turra que hemos dado Mellado, ya me jodería que no fuera el duelo destacado del de medio, ¿eh? Que tenía un ojo puesto también en la retransmisión internacional y han hecho el matchup destacado de Chovy contra Bin. Es decir, han cambiado incluso las líneas. Bueno, pero esto no es la primera vez que pasa. O sea, yo me acuerdo que en 2022, en los mundiales, el duelo destacado era Faker contra Deft. Sí. Claro. Ya. Sí, es que nosotros como que estamos… siempre lo imponemos un poco en… Tiene que ser en la misma línea, ¿no? Porque es donde se van a enfrentar. Pero es cierto que al fin y al cabo, si el mejor de un equipo es el portero y el otro es el delantero, pues también va a ser un duelo destacado, ¿no? Porque al fin y al cabo, tarde o temprano se van a encontrar, ¿no? Yo creo que sí, que esta tendencia habría que cambiarla, ¿eh? Y encima ahora con el cambio de líneas… Nunca sabes con qué se van a encontrar. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, incluso eso, muchas veces Bin, seguramente si hay cambio de líneas, se pase por la calle central para tratar de castigar un poquito. Bin, con Twisted, que lo juega muy bien. Yo creo que al final son los dos potenciales MVPs, ¿no? De sus respectivos equipos. Lo decían también por el chat, que si gana el torneo Bilibili se lo lleva Bin, y en el fondo lo puede decidir la gente, ¿no, Noah? Porque el MVP, que en este caso lo da Oppo, se decide con votación popular. Exactamente. De hecho, bueno, os lo iremos recordando a lo largo de la retransmisión, pero es que literalmente podéis escanear el QR que aparece en pantalla. Aquí os lo estamos dejando para que votéis por el MVP de Oppo, que se abre, si no me estoy equivocando, a partir del final del primer mapa. Ya, rarete, ¿no? Que simplemente con el primer mapa ya pueda votar la gente, pero oye, queremos las sobrereacciones, ¿no? Si gana uno una partida, inmediatamente MVP. Luego podrás votar, me imagino, la siguiente. Así que sí, no hay ningún tipo de problema. Y si no, oye, pues guardad el enlace, escanearlo ahora. Eso y es. Luego ya votáis. Cuando te recomendación, votad después de como mucho… no, cuando acabe el nexo, ¿no? Cuando acabe el nexo, ¿no? Será lo suyo. Para tener toda la información disponible, ¿no? Cuando se hagan Naso en el tercer mapa, en el mapa que tú veas que va a ganar uno, ya está. En plan, van 2X… Sí, cuando veas que van a terminar ahí… Sí, ahí votas. Ahí votáis, sí, sí. Para claro, si no… Es importante. Eres un calentado. Sí. Votando en el primer mapa. No, claro, imagínate. Bin se hace un 13-0 con Camille en el primer mapa, pero luego… Neutralizado completamente. 1-3 por Gen.G y vomitándose con Casante. Dices, hostia, claro, ¿qué he hecho? Bueno, pues ya juego muy Camille, pero… Que hablamos de cambiar dinámicas. En esto. Hablamos de cambiar dinámicas y a mí lo de que el MVP solo se lo pueda llevar quien gana también me parece un fallo, ¿eh? Sí, a mí también. Hay veces que en el equipo perdedor hay un tío tan que se reventó la espalda remando. Eso es verdad. Yo estoy de acuerdo. Incluso hay a veces que… es que… Siempre pongo los mismos ejemplos, pero por ejemplo, en el fútbol muchas veces ocurre de que si un portero hace un partidazo, por mucho que haya perdido 1-0, si se ha parado 3 penaltis y le ha tirado 15 veces… ¿no? Si no, claro, efectivamente, pues sí, escúchame, ha sido el mejor. Te han marcado uno porque te ha marcado tu defensa en propia, no puedes hacer nada, ¿no? Pero yo creo que sí que es cierto que hay veces que se tiene que valorar muchas veces más a los perdedores, sobre todo cuando un jugador está tirando el carro y se nota que es él quien está aguantando la partida, que a lo mejor el resto, porque hay veces que tampoco es que haya destacado mucho. Creo que eso lo pasó con Jerry West, que es que el que enseña el logo. Es decir, el logo de la NBA es Jerry West, jugó también una final que perdió, que le dieron el MVP igualmente. Joder, madre mía, pues como jugador. Seguro que no a nivel de Superliga, ¿eh? Ya. Seguro que no a nivel de Superliga. Gente, hay que aprovechar, ¿eh? Que estamos… Vamos a cambiar la final del MSI para recordaros… para recordaros que el 22 de mayo vuelve la Superliga, vuelve el LOL de verdad, el LOL de barrio, el LOL cercano. Aquí estaremos, como siempre, dando la mejor liga. Bueno, todas las novedades serán, por cierto, el día 21, ¿vale? Así el martes arrancaremos, si no me equivoco, sobre las 6 de la tarde con ese programa cero, donde daremos noticias, donde vendrán invitados y donde luego, de hecho, jugaremos algún jueguillo por ahí. Para conocer mejor, ¿no?, a las figuras de Superliga. Es el cumpleaños de Knight y hemos dicho que mejor regalo que el día 22 darle de vuelta a la Superliga, ¿no? Que el chaval vea un poco de League of Legends de calidad. De hecho, vamos a decirlo, vamos a jugar a la arena. Invitamos a Knight. Ojalá. Te imaginas, tío, viene Knight a jugar a la arena. Jugando con 200 de ping y estompeando igualmente, ¿no? Literalmente. A mí no me haría mucha gracia, porque quien juega a las arenas soy yo. Pero Mellado, está jugando Knight con 2000 de ping. Y ese es tu momento de coronarte. No, le ganaría 100%. Y le podéis poner traba, rollo, no puedes coger las plantas o cosas así. Nada, que no, escúchame, yo creo que con 2000 de ping le gano. O sea, quiero decir, Champi tiene el trofeo de haber matado a Upset en un torneo oficial. Es verdad. Claro, pues tú podrías desbloquear ese. Sí. Yo creo que está. Me gustaría. Estaba Knight ganando la Mid-Season Cup y Champi con el Leasing Predator. Si ocurre que tiemble Caps. Que le quitan el puesto. Gente, nosotros que no nos vamos a ir alargando muchísimo, muchísimo más. Vamos a saltar dentro de nada a esta gran final. Quiero saber vuestras predicciones así rapidito. 3-1 para Gen.G. Mismo resultado que el anterior. Yo creo que también va a ser un 3-1 para Gen.G. Pues yo soy Bilibili, soy China Gapper, porque me han ayudado mucho con Bilibili, así que creo que va a ser 3-2 para Bilibili. Dejamos las predicciones también por el chat, gente, para que sepamos con qué equipo que vais a ir vosotros, qué equipo creéis que se va a llevar el gato al agua en esta gran final del Mid-Season Invitational, el trofeo de primavera para quién va a ser. Nosotros con muchas ganas de saltar a la grieta del invocador. Gracias, Fernando Cardellete, gracias, Jaime Mellado, por acompañarme en esta previa también. Bueno, estaremos nosotros tres para dar toda la final. Sí, hombre, claro. Bueno, efectivamente, estaremos nosotros aquí para darla. Gracias a vosotros también aquí por acompañarnos a la previa y nosotros nos vamos. First seed. 现场和屏幕前的召唤师们，欢迎来到中国成都，来到2024季中冠军赛冠亚军决赛的现场，流光四溅。这是英雄联盟季中冠军赛的第9年，彼时人们从卡拉哈西许下誓约，燃起不灭的星火。 而今，我们要在锦城书写新章，开辟未知。成为英雄不易，但蜀道之巅也绝非不可攀登。来吧，向世人证明谁才是真正的G2之王！ Gen.G 上单 King，BLG 上单 Bin。Gen.G 打野 Canyon，BLG 打野 Xun。Gen.G 中单。 Chovy BLG 中单 Knight， Gen.G 下路 Pace。 BLG 下路 Elk， Gen.G 辅助 Legends，BLG 辅助 On。 2024季中冠军赛冠亚军决赛，是Gen.G首摘桂冠，还是 BLG 捍卫主场荣誉？Gen.G对阵 BLG 的比赛即将开始，让我们踏入峡谷秘境，一同开辟未知。 아직은 국제전 결승 진출한 게 그렇게 실감이 나지는 않고 Chovy, that will make his way to his first international final. 신인 때는 반드시 저에게 허점이 있고 제 실력에 자신이 없기 때문에 지금은 제 실력에 믿음이 있고 제가 허점이 있다면 저도 그 부분을 인지해서 막을 수 있기 때문에 He is the cornerstone. He is the reason why this team has 4 back-to-back wins in the LCK. 我觉得过去的每个经历都是我成功的一个注脚。在面对更激烈的一瞬间，我就想到了下次我们遇到他，我们一定会赢。Defending champion makes his way back to the MSI final. 일단 21년도 이후로 국제전 결승이나 뭐 LCK 결승을 못 갔었는데 이번 스프링 전까지는 실력이 좀 녹슬었나라는 생각을 했었지만 이렇게 우승하고 또 MSI 결승까지 오면서 그래도 아직 잘하고 있구나라는 생각이 듭니다. The spear from Canyon. Canyon clutch when Gen.G need it most. 국제전 타이틀이 욕심이 나긴 하지만 그것에 눈이 멀어서는 안 된다고 생각합니다. 경기력에 집중해야 해요. Only Chovy that stands between him and the MSI trophy. 我觉得作为一个职业选手的职业生涯可能会很短暂。就算我之前也输过，然后我也赢过，但是我觉得重要是不能怕，要抓住每一次可以力挽狂澜的机会。LPL 5次夺魁。 MSI 历史最伟大的赛区，他们如剑舞长空，是守赛区不灭的荣耀之光。我觉得英雄联盟对我意味着就是我一直成长的经历吧。我觉得一直给我的动力就是那种追求冠军的信念吧。 Versus Knight. It's not the rookie era anymore. They are in their prime. Oh, Canyon into Chovy. 나이트 선수를 이기고 제가 최고의 미드라는 걸 증명하겠습니다. Chovy, 我知道你对 MSI 冠军梦寐以求。 Busan was the church of Chovy. What's a god to five non-believers? 我想说的是，你明年再来吧。Estamos ya aquí con todos vosotros para ver esta gran final. Hemos visto la ceremonia de apertura de Mastercard, la presentación de los 10 protagonistas en el día de hoy, de los 10 jugadores, Gen.G contra Bilibili Noah. Partido al mejor de 5, partido que ya sabemos cómo fue en la ida, pero que hoy en la final puede ser algo totalmente diferente. Lo hemos estado hablando durante toda la previa. La LPL es la región que más veces se ha levantado este trofeo y Bilibili quiere hacerlo por primera vez. 5 trofeos del Mid-Season Invitational ostenta la región de la LPL. 3 a manos de Royal Never Give Up, 1 a manos de Eduard Gaming y 1 a manos de JDG. Bilibili lo sabe bien, lo de JDG fueron ellos precisamente los que perdieron en la gran final contra el equipo de la LPL, no solo en esa ocasión, sino en múltiples a lo largo de 2023. Y de hecho China, Fernando, es tan dominante que en el momento en el que pudo darse la situación de una final regional, se dio entre equipos de la LPL. Efectivamente, Bilibili, que quiere empezar a dejar su huella en el legado de la historia de League of Legends, ha conseguido ya su primer título doméstico mellado y quiere empezar a sumar también en el territorio internacional. Empieza ya esta fase de selección de campeones. Gen.G, que tenía la potestad de elegir lado al venir por el winner bracket, se ha ido al azul como la mayoría de equipos en ese torneo, y ya vemos que hay muchos midlaners fuera de combate y que la escena sigue muy priorizada. Sí, me sorprende a mí sobre todo cómo han baneado 20 de primera rotación. Esto claramente es una indirecta de yo voy a jugar aquí 100% el casante. De hecho, podría estar en esta rotación Lucian Nami, es lo que quiere Elk. Y como efectivamente decía, casante estaba más que claro con ese ban de Vayne en la primera rotación. Va muy rápido la fase Pixie Ban, se quedaban con Tanken ya que Nautilus está fuera, pero podría aparecer de nuevo la Camille de Bin. Extremadamente acelerada la fase de Pixie Bans, como está diciendo Mellado, y es que Senna, respuesta rapidísima, instantánea de Belge de Lucian Nami, aparece Tankens, Cassandre con la Bin fuera, y ahora va a ser finalmente Twisted Fate para un Bin que ayer se jugó 3 Twisted Fates, si no me estoy equivocando, hoy se juega otro, y que parece que lo de repartir cartas y hacer de croupier le mola. Le gusta tener en su mano su propio destino, un campeón que se le da muy pero que muy bien, y aunque no tenga mucho mucho margen para los outplays. Aún así, da siempre mucho espectáculo. Se queda fuera la Nidalí de Canyon. Recordemos que Xun también es especialista con una campeona que no estaba en las quinielas y de repente se ha convertido también en protagonista a lo largo de este torneo, y que ninguno de los dos midlaners ha piqueado de momento. Así que puede que veamos todavía algún que otro ban. Azir está todavía disponible, por ejemplo. Entraría muy bien en la composición de Gen.G. A ver qué es lo que se quiere quedar. De momento, fuera Sejuani, que es uno de los campeones que más ha jugado Xun durante este torneo. Podría quedarse también fuera un campeón como puede ser el Maokai, que sabemos que le gusta bastante. La Vi sigue estando también disponible. A ver qué es lo que quiere castigar ahora el equipo de Bilibili para mermar la Champion Pool de Canyon. Falta la dupla medio jungla del equipo de Gen.G y falta también la dupla medio jungla del equipo de Bilibili. Huey fuera. A ver ahora cuál va a ser el último ban por parte del campeón de la LCK, del favorito para levantar este trofeo del Mid-Season Invitational. Y bueno, también por cierto, primer toque de atención por parte de Bilibili, ¿no? La botlane es la mejor que tienen, ese Lucian Ami del Kideon que tanto han llamado la atención. Aquí no, a este ban de Huey quizá nos deja entrever que pueden piquear Tristana para Knight. Es un matchup que ya cogió la otra vez Chovy, con el que le pegó una auténtica paliza, porque con el Fiar paras cualquier intento de acometida de la artillera de Vandal con ese salto hacia adelante y luego la acaba sacando rango en una composición que ya de por sí tendría esa ventaja. Se van a reservar todas zonas por lo que parece, y yo creo que de forma acertada el counter pick para Knight y aseguran el sinzao de Xun. Otro sinzao para Xun, otro pick que ha estado, bueno, proliferando bastante a lo largo de toda la competición. Una combo bastante agresiva, de hecho, además que acaba de sacar aquí el equipo de Bilibili Gaming. Vamos a ver, tiene que cerrar Gen.G con el pick para Chovy, con el pick para Canyon. Va a ser Cartus y Tristana medio. Va a ser Yone. Cartus y Yone. Yone para la calle central, Cartus para Canyon. No está todavía la antorcha. No está todavía la antorcha Canyon. No la han sacado. Bueno, me gusta que veamos estos junglas carries, ¿eh? Cómo se nota que está Canyon en el torneo. Olvídate de los perritos, de jugarte un Maokai, de jugarte una Sejuani, porque en este caso están baneados. Sacan un estilo heterodoxo, sacan un estilo que nadie mejor que él puede ejecutar en el mundo. El rey del Paz Mellado, que saca aquí al necromante para hacer añicos los sueños de la LPL. Dos ultimates globales, ¿eh? Que va a tener el Requiem y la Sombra de Amanecer por parte del equipo de Gen.G, así que mucho respeto. También es lo que tiene que tener Bilibili. Knight, que va a repetir con Nico, una campeona que ya sacó precisamente en el día de ayer contra T1, así que de momento te diría que el draft de Bilibili es de lo más estándar y de lo que más han podido jugar, tanto el Twisted Fate para Bin como el Chinzo para Xun. Ya no te cuento la Bodrin, porque como decimos es prácticamente, podría ser el mejor Lucian Ami incluso hasta del mundo, del torneo a día de hoy. Y es por eso por lo que lo han querido forzar en este primer mapa, quizás para forzar la tendencia en esta final de tener que banear ese Lucian sí o sí. Absolutamente, ¿no? Se hablaba bastante de la importancia de Lucian, si tenías que banearlo o no tenías que banearlo. Bueno, veremos. De momento Gen.G que ha querido encararlo, y un Gen.G que ha venido muy travieso, ¿eh? Ha venido muy travieso. Me gusta el giro que le han dado aquí al draft ya desde el primer mapa de la final, el primer mapa de esta serie. Al mejor de 5, gente en juego. El campeonato, el trofeo del Mid-Season Invitational. Está bien guapo, la verdad, Fernando. No te lo voy a negar. Está bastante bien, ¿eh? También le tenemos cariño porque es de los únicos que ha podido levantar Europa a nivel internacional. Ahí se saludaban los entrenadores. Kim, que ya estuvo en Bilibili, y Big Way, si no me equivoco, que es el head coach del campeón del LPL. Primera partida y ya lanza el campeón coreano una bola curva con este Cartus. Se repite Chovy, en este caso con el Yone, que el otro día jugó la segunda partida contra Bilibili y dio un auténtico recital. Todo listo, Mellado, para saltar a la primera partida. A ver qué tal, ¿eh? Porque para mí el pick de Cartus ha sido importantísimo. No tiene mucha frontline encima, el equipo de Bilibili, por lo que ese Requiem va a tener mucha importancia. Estamos entrando ya en la grieta del invocador. Va a arrancar dentro de nada este mejor de 5 de la final del Mid-Season Invitational entre Corea y China, entre Bilibili y el equipo de Gen.G. 5 mapas que como mínimo serán 3 los que tendremos por delante. Y ya estamos viendo también, recordamos que se juega en Chengdu, que Bilibili juega en casa, que Gen.G quiere cambiar la narrativa de este torneo que últimamente solo levantan los equipos chinos. Veremos si son capaces de hacerlo. Ahora que hemos empezado el mapa, aprovecho para mandar otro saludo a toda la gente que está en las Big Win Parties disfrutando de esta gran final, ya sea en el cine, en un bar, donde sea. Pero que estéis disfrutando. Recordamos, verdad, a toda la gente que está ahí en las Watch Parties repartidas por toda España que ha organizado Riot. Así que un saludo a todos los bares gaming, que sabemos que hay mucha gente por ahí. Son ahora mismo las 11 y aproximadamente 18 y 19. Igual hay gente que ha empezado con el Vermunoa. Yo no les juzgo. ¿No? No les juzgo. Hay que ser disfrutón. Sí. Es domingo. Si no, no tienes que trabajar. ¿Qué responsabilidades tienes tú? Es verdad. Bueno, disfrutón, sí que se ha puesto Canyon con este Cartus. Un pick que puede llegar a ser arriesgado. Creo que puede funcionar contra el Sinzal. Lo que estamos viendo además un cambio de líneas que normalmente no beneficia a la Senna, pero en este caso también se cubren un poquito con el Casante, que estaba sufriendo bastante. Le tiran incluso el Ignite. No, sí. bueno, cayendo aquí. Pero está muy chanqueado. Sí, y de hecho se va a tener que marchar. Por cierto, Canyon captado por cosecha oscura en vez de primer golpe, que es otra de las vertientes, ¿no? Que sabemos que tiene este Cartus. Del primer golpe, precisamente, sí que lo ha optado Elk en la runa en vez de ese ataque intensificado. Vemos la rotación de Bin y el matchup, ¿no? Que ya lo estamos viendo destacado en esta calle central. Aunque Bin va a querer, bueno, forzarle el destello a Chovy. Le ha forzado el flash. Eso me llama mucho la atención porque Chovy ha visto venir… Es que le justo ha sido a nivel 2 y claro, ha dicho, igual hay daño, ¿eh? Fíjate que el guardián que dejaba King al principio de la partida, durante el nivel 1, detrás del foso de los grabs también, un guardián junto al arbusto del río, permitían a Chovy saber que Bin estaba llegando, pero a pesar de todo, le ha forzado el destello. Y King, bueno, no necesita muchos guards para darse cuenta de que parece que le van a divear Mellado. Bueno, carta roja a la torre. Sí, creo que aquí se ha equivocado un poquito, la verdad, Bin. Pero King que se puede morir, Podremos tener primera sangre de esta final. La primera sangre que va a llegar a manos de Bin. Primera sangre para Twisted Fate. Primera sangre para el equipo de Bilibili, que empieza con ventaja. La Bodlin placa también que sacan. Y arriba ya lo estamos viendo. Tratando de castigar un poco también, de que pierdan esos minions esa experiencia. Pero es que, Fernando, lo hemos dicho muchas veces. A Senna le interesa intercambiar, tradear para poder sacar almas. Y de momento Pace no lo está haciendo. El teleportar en este caso que es del Tank Ench, no ha llegado todavía King, que está yendo a pie. Van a caer dos placas que recordemos son más fáciles de tirar en la calle inferior. Cambian ahora con el muro de la muerte. No puede hacer mucho contra Knight, que debería contar con la prioridad en estos primeros minutos contra Chovy. De hecho, Noah en general, el early game de Bilibili es bastante más potente. Tienen que ir todo el rato con la quinta marcha para evitar el escalado de los coreanos. Con Lucianami, con Esarenko, ¿no? Que va a ser bastante potente dentro de algunos minutos. La combo de Bilibili pide gas, pide agresividad, ¿no? Y también lo sabe Gen.G, que está jugando con bastante cautela. A pesar de todo, BLG, que se ha llevado la primera sangre, es cambio de línea. Sabemos que el top laner va a terminar pagando el pato, pagando los platos rotos. Y King es literalmente lo que le ha pasado. No ha quemado ningún tiro de invocador, que es el consuelo que le queda. Y de hecho estamos viendo ahora cómo los dos top laners parece que se han cansado. Ya recomponen las líneas, se cansan, ¿no? De que estén totalmente rotas y se dirigen ambos a la calle superior. Me están diciendo por el chat que estoy muy alto. No sé si aquí lo puede solucionar en realización, la verdad. Yo me puedo dejar un poco el micro, pero lo suyo sería que lo tocase un poco más. Si puede ser ahora. Micro, lo que decías, Noah, el Cartus no es el del nuevo parche que está en live, pero es un parche, por cierto, al que han metido un hotfix. Bueno, y ya la han nerfeado la antorcha, así que sepáis que ya no está tan roto como antes, porque efectivamente era uno de los cambios. Al igual que, por cierto, han bufado un Corki, que igual sí que lo vemos en la serie. Por cierto, a punto Chovy, de solo kilear aquí a Knight, le ha dejado bastante tocado. Y recordemos que el astro coreano está jugando sin destello, porque se lo ha forzado bien con esa carta amarilla en la primera rotación. El Corki, que es un campeón que no ha funcionado en este torneo ni en general a lo largo de la LPL para los equipos chinos. Sí que Chovy lo juega a nivel estratosférico y de momento te diría que Gen.G no aguantando relativamente bien, ¿no? Este early game, el que se quedaban por detrás. Vamos a ver si sigue priorizando el campeón de la LPL los dragones, porque debería ser el objetivo que tengan ahora en mente. Absolutamente, ¿no? Ahora más que aparece esta dragona Hextech en la grieta del invocador. Los dos equipos van a tener el ojo puesto en este objetivo neutral. También van a aparecer los Broid Grabs dentro de nada. Y cuidado, porque Chovy se lanzaba hacia adelante. Xun se muestra para cubrir a su midlaner. No pasa nada, porque Chovy al fin y al cabo está jugando Yone. Y otra cosa no, pero movilidad tiene para un rato. No sé tú, Fernando, cómo lo ves, pero para mí Gen.G ya ha dejado muchas cosas con este primer mapa. Primero, ese Van de Vayne desde la primera rotación para fijar un casante muy temprano. Yo creo que saben que el punto fuerte de King es esta casante, que principalmente es su campeón y sabemos que es con el que más destaca. ¿Crees que sin Casante King puede ser un jugador mucho no tan protagonista, por así decirlo? Puede llegar a sufrir, porque además Vince hizo un 3-1 con la Vayne. Hay que respetar a ese campeón en manos de un auténtico genio de la calle superior, que ahora podría estar en algunos apuros, porque hay tres personas en la top lane que quizá jugando ahora no al equipo de Gen.G para esos grabs que le vienen muy bien a la Senna para llevarse un montón de almas. un montón de almas, que encima, si Chovy lo tienes luego en la calle lateral, esos grabs que te van a venir bastante bien. Sabe Xun que se está moviendo por aquí el equipo de Gen.G y está agazapado en el arbusto. Nivel 5 para el jungla del equipo campeón de la LPL, perdón. Placas aquí que comparten entre Pace y King, y Pace que está, bueno, pues siguiendo el camino de la cena viajera, un día con Legends, otro día con King, no se compromete. Es un alma libre. Sí, pero Pace no ha rotado, ¿eh? Quiere seguir pokeando, por lo que aquí no se va a dar las armas. Y por cierto, la pompa que era bastante buena y el eje es que le parte la cabeza, ¿eh? Mitad de la villa que ha perdido. Los Kevins que son para el equipo de Gen.G. Mientras tanto ya vemos como Xun va a rotar hacia abajo posiblemente. Veremos si quiere buscar este primer dragón de la partida. Bin que sigue farmeando. ¿Cómo ves este inicio de partida, Fernando? Te diría que relativamente bien para el equipo de Gen.G. Ya te digo que me parece que la composición de Bilibili spikea con un objeto, con dos, y luego ya van a sufrir bastante más. Y veíamos ahí abajo, ¿no?, que tenemos el martes el programa 0 de Superliga con todas las novedades. Lo que no es una novedad, Noah, es que Chovy es una locura farmeando, que esté por delante en minions contra Knight, con encima la presencia de Xun en la calle central, no es normal, ¿eh? Bueno, King se está volviendo loco, ¿eh? En el 2 contra 1 contra Lucian Nami. La pompa que ha sido buenísima. King que puede terminar muriendo. Le busca con el último básico y es Xun finalmente el que se lleva la kill. Usando flash cural, tanto él como On. Todos los hechizos de invocador de la voz de Mellado. Al final se han llevado el asesinato. Pues liadita de King, ¿eh? Aquí se ha confiado. La suerte para el equipo de Gen.G es que la kill se la ha quedado On y no ha sido él, que forzaban aquí el destello. Han gastado todo, eso sí, para matar a Casante. Pero no le ha salido a cuenta, ¿eh? Y eso que no tiene el teleport, así que tendrá que llegar andando ahora la Toblin, porque no van a querer buscar un cambio de líneas. 15 almas para Sen en este minuto 8. Es un resultado muy pobre, hay que decirlo. Y vamos a ver la repetición de la jugada, porque aquí creo que King se calienta de más, pensando que él no tiene maná y que On es un campeón muy débil, que puede sacar el asesinato, pero sin el órdago creo que es de ser bastante confiado. Quizás, no sé si son los nervios de la final o algo por el estilo, pero aquí de momento que le han pasado factura. Optimista, ¿no? En sí. Este caso, King, que se ha venido un poquito arriba, aprovechaba además Xun para llevarse, como decíamos, la primera dragona de toda la serie. Yo creo que tienen que intentar meter, como decíamos, un poquito más de ritmo a través de esos neutrales, porque si no, si les dejan tradear por las líneas laterales, con esa presión de los globales, del wrecking, de la sombra al amanecer, lo van a tener muy complicado los chicos de Bilibili. Yo creo que, o sea, King es eso. Pensaba que podía acabar con él y con On, porque no tenía el maná. Y al final el maná le ha dado justo para el dash en el último momento, esquivar la Q3, porque si no, a lo mejor hasta se podía haber metido un apuro, ¿eh? Está muy cerca de la torre. Lo hemos dicho, ¿no? Es su primera final internacional, si no me equivoco, y quizás los nervios le están pudiendo pasar factura, porque de momento es el único que ha muerto. Las dos kills son sobre él. A ver, la primera es la del dive, ¿no? La del cambio de líneas. Esa no la cuento mucho. Es la de rigor, esa es la que te toca. Es que ni siquiera con el curar se ha quedado On en un límite que pudiera rematarlo Canyon con el Requiem, ¿no? Para llevarse, aunque sea también cargas de esa cosecha oscura, que lógicamente, al no optar por el primer golpe que mencionabas antes, Mellado va a tardar más en conseguir los objetos importantes. Eso sí, luego va a pegar una locura. Sí, y aparte, si tuviese el primer golpe, sí que veríamos prácticamente como Canyon estaría tirando efectivamente la ulti a CD para sacar más oro y más oro. Pero como tú bien dices, lo que quiere es sacar cargas y desde luego sacar un asesinato para él, que sería lo mejor. Definitiva aquí, ¿eh? Sacrificio por parte de él para castigar a Legends, que tampoco ha sido la mejor definitiva del mundo. Pero lo que buscaba era, más que nada, sobre todo, estampar esta oleada. Lo ha conseguido King, que ha optado ya por estas botas mercuriales ante la capacidad de CC, ¿no?, que tiene todo el equipo de Bilibili. También el daño híbrido que podría sacar junto a Nami. Y vamos a ver cómo sigue escalando la partida, porque en cuanto a escalado, creo que está claro que Gen.G parte como favorito. Sin duda. Yo creo que tienen muchas mejores herramientas, ¿no? Conforme pasan los minutos, la escena va a escalar de manera infinita. Cualquiera que quieran intentar bustear se lo puede comer el de Tank Ench, y luego Chovy va a ser imparable. En la línea lateral ni siquiera creo que Bin le puedo tallar, ¿no? No, yo creo que ni siquiera Bin le puede playar. Pace acaba de subir a nivel 6, tenía esa sombra del amanecer, ese apoyo global, el apoyo, el daño, que encima lo comentaba Mellado, también va a tener el Requiem Canyon, con lo cual hay una barbaridad de daño que es del lado al lado del mapa, que no puede esquivar BLG, que si se piensan que están peleando en superioridad numérica, puede ser un engaño. Quiere buscar aquí la solo kill, cuidado, porque va a caer el Requiem, pero no hay daño, diría. Aunque con la sombra del amanecer sí que le podría haber matado, pero esquiva bien Bin aquí con todo, ¿eh? No había activado el fantasmal, ¿eh? Ha sido simplemente las manos y también este destello para no acabar muriendo ante las manos de King y la definitiva de Canyon y de Chovy. Diría que se ha llevado una carga de la cosecha oscura. ¿Seguro? Debería, efectivamente. Yo creo que la sombra de amanecer no le daba justo el daño porque ha popeado bien la poción Bin, pero en cualquier caso la esquivaba. Se van a llevar ahora a los grabs los chicos de Bilibili, con lo cual igualan el marcador. Los podrá aprovechar mucho Bin en una línea lateral. Ahí está. Se reparten esos campamentos de Voiddraft. Teleport, bueno, destino de Twisted Fate para volver a la línea fácilmente. Yo creo que es muy doloroso para Gen.G el no haber sacado la kill sobre Bin después de comprometer las dos definitivas. Además, ultis con mucho cooldown. O sea, que no sabes cuándo vas a poder tener ese Requiem, ¿no? Bueno, esa sombra de amanecer. No está tan mal. Diría que el Requiem no llega para el dragón, pero sí que llega para lo siguiente, para el siguiente monstruo de arriba, ¿no? Para ese heraldo. Así que igual sí que pueden jugar eso, pero claro, como tú dices, Noah, estás hipotecando ya también ese segundo dragón, que es condición de arma temprana, que sabemos que Bilibili otra cosa no, pero acelerar la partida lo quiere. Absolutamente. A pesar de todo, yo veo a Gen.G muy flamenco metiéndose aquí, ¿eh? O sea, yo creo que van a querer pelear esto, a pesar de haber utilizado ya las definitivas. Está pusheando LG a través de medio, pero se esfuerza Gen.G en limpiar la visión en la parte inferior del mapa. Y ahora la guerra por el push, que debería ser bastante más cruenta. Quizás el que está en una situación más comprometida, Fernando, te diría que es Bin ahora, que no tiene destello, tiene fantasmal, pero King le está buscando las cosquillas todo el rato. No hay órdago de momento, así que tampoco debería caer, y tiene manos suficientes, yo creo, como para esquivar alguna Q3, aunque King estaba bastante acertado. Un King que sí que tiene el teleportar en caso de que quieran jugar para algún objetivo neutral, pero ahora mismo yo creo que tampoco sufre demasiado el equipo de Gen.G si cede en el siguiente dragón mellado y se plantean sacar más recursos, sobre todo para un Chovy que ya tiene un power spike importante. Las grevas de Berserker son una locura con este campeón para bajar el cooldown básicamente de la Q, y sobre todo cuando complete su primer objeto, que parece que es una hoja del rey arruinado tal vez, yo creo que ya va a empezar a ser imparable. Liandry ya que llega también a manos de Canyon, así que ya llega también ese primer ítem, al igual que el Fulgor Vano a favor de Legends. Xun también, que ya va con el primer ítem en su bolsillo, con ese filamento desgarrado. Y a ver ahora, cuidado aquí, porque yo creo que lo que va a querer buscar Bilibili va a ser quizás este dragón, como decíamos, teniendo en cuenta que Canyon no tenía definitivo, aunque la recupera, fíjate, no adentro de muy poquito. Ya. Sí que ya la tiene Pace. Y igual sí que se quiere juntar Gen.G, aunque sería bastante extraño, porque como decimos, es que ahora mismo yo creo que Pace pega cero o nada. Cuidado. Y al fin y al cabo hay que respetar mucho el daño de Elk y de On con ese Ignite. Estaba tepeándose Knight a ese guardián, justo estaba fijando en que Bin ha utilizado ya el teleport a la parte de arriba, y parece que lo que quiere Gen.G es hacerle la envolvente a Bin, hacerle la vida imposible. Le buscaba a Chovy con el no-cap, se buferea tirando de definitiva a Bin, que corre muchísimo con el fantasmal, y hay tres personas en la zona superior. Lo que corre este tío, qué locura, ya no son tres, son cuatro. Carta amarilla, ¿qué puede hacer Bin para escapar? Tiene destino, recuperar en 9 segundos, pero yo creo que se va a terminar ejecutando. Pero lo de que hayan mandado a 4 personas a matar al Twisted Fate, que no tiene ni flash, a mí me lo tienen que contar. Está muerto, ¿eh? Se lleva la carga de la cosecha oscura. ¡No me lo puedo creer! ¡No! Le va a acabar matando Pace finalmente. No pegaba nada a Senna, si es que lo decía, ¿eh? Si es que se está quedando bastante por detrás. Y aún así ha estado a punto de poder conseguirlo. Ha estado muy cerca, pero la kill va a ser para una Senna, que ahora sí se va a frotar un poco las manos gracias a ese asesinato. Llega la primera también para el equipo de Gen.G. Nos enfoca en la calle central, donde llega el sacrificio. Legends, que se coloca el escudo, la torreta que se queda a mitad de la vida. Van a querer buscar este heraldo y finalmente, como decíamos, va a ser a favor del equipo de Bilibili. Segunda cosecha oscura que debería tener Canyon. Eso al final es resultado de todo el tiempo y los recursos que han invertido para matar a un Bin que ha remado una auténtica locura y nos ha salvado por la mínima, porque estaba demasiado pegadito al muro y esa sombra al amanecer era prácticamente imposible de esquivar. Han tirado la torreta de la calle inferior con ese push de Nice, han llevado también el heraldo, así que ha sacado petróleo, ¿no?, al equipo del LPL de esta situación. Me da un poco de pena que Bin, después de todo lo que ha hecho, que se haya muerto, ¿eh? Me sale mal por el chaval. A ver, la ha roto todo el equipo, ¿eh? Es que era muy extraño, ¿eh? Ahí. Y yo creo que se ha confiado Gen.G casi de más, ¿eh? Porque yo creo que se esperaba ya que a la desesperada, entre la torreta y el daño de Pace, hubiesen sacado el asesinato y que ni siquiera le hubiese dado tiempo a escaparse con la ulti. Pero ya hemos visto cómo no ha sido posible, ¿eh? El heraldo que va a golpear, el heraldo que no saca la torreta por los pelos. Pero vamos, que no debería de tardar mucho. En las siguientes oleadas debería sacar esa primera de la calle central y deberían de ser dos, si no son tres, porque fijaros, aquí está pico y pala tratando de demoler torretas Bin, y de hecho va a sacar la estructura, va a ser la segunda para el campeón de la LPL. Ahora llega el momento más importante para ambos equipos, ¿no? Bilibili tiene todas las herramientas para seguir haciendo snowballs. Son todas las torretas del anillo exterior, el pico de poder de Lucian Dynamic, que ya hemos visto que pega una salvajada con ese sacrificio, y en definitiva la posibilidad de intentar llevarse ese alma con el punto que llegaría con el tercer dragón. Si aguanta Gen.G estos envites, lo tienen bastante bien para llevarse el encuentro. Y aquí estamos viendo, ¿no?, la repetición del gran escape, el casi gran escape de Bin. Incluso llegaba el Requiem, stun sobre Pace. En cuanto recupera el cooldown del destino, se lo lleva Senna, que no pega ni sellos. Y aquí… ¡Ay! Sí, la ulti de Chovy. Hecho lo más difícil, tío. Y para mí la clave era la ulti de Chovy, porque es como, más que buscar darte, estoy buscando que no puedas irte hacia tu zona, efectivamente, Y gracias a eso, Bin se acaba muriendo porque por ahí no había escapatoria. Estaba rotando Pace, estaba rotando también incluso Canyon, aunque luego, como decíamos, le daban esa esperanza. Fijaros, aunque sí que es cierto que la diferencia entre de carries no es así, no porque habría que comparar más o menos el Tankins con, ya sabéis, el Lucian, y al fin y al cabo es normal que tenga ventaja. Aún así, a pesar de todo, hay que decirlo, son 3 torretas a 1 y eso sobre todo lo que es lo que pone, ¿no? Esa diferencia en el marcador, Fernando, que estamos hablando de 3.000 ya en este minuto 16. Y ahora se complica también la partida para Canyon, lo hemos mencionado, no tiene muchísimas prioridades en el mapa y ahora que te han tirado esa torreta de la calle central y que tienes que jugar de forma mucho más precavida para coger la oleada aquí debajo de la torre sin exponerte, también es más difícil ciclar los campamentos como quiere hacer este campeón, de seguir farmeando una y otra vez, que es verdad que saca un poquito de ventaja de experiencia, ya tiene el segundo punto en el ranking, que puede ser bastante importante, pero la cosecha oscura de momento Noah está dejando bastante que desear. Absolutamente de acuerdo, no está significando demasiado destello por parte de Bin. Chovy que le buscaba de nuevo con el destino sellado y Bin que le encuentra con la carta amarilla. Xun, lanzazo del W, destello hacia adelante, forzando la definitiva de ese Shintao y Bin que no se cansa. Amarilla, roja o azul, ¿cuál te apetece más que te lance? Sombra del amanecer y al final Skin, el que acaba con la vida de un Bin que se ha ido a divear a torre de inhibidor. ¿Dónde va este tío? Se ha calentado, yo creo que se esperaba que el daño llegase o que Xun luego volviese a entrar o algo por el estilo. Le han dejado un poco vendido y no ha sido una jugada porque ha gastado absolutamente todo, al igual que Xun, que también ha tenido que gastar el destello, pero el teleporte de King ha sido perfecto para salvar a su compañero de equipo y quizás ahora sí que sí jugar de cara al siguiente dragón, porque aparecen 40 segundos. Gen.G, mientras tanto, que quiere dominar un poco la presión en la mid lane, forzar que esos minions no lleguen a la torreta de tier 2. Se está puseando Chovy en la bot lane, Fernando, que ojo, ha optado, ya está viendo como por el fajín mercurial para evitar de las cartas amarillas. Efectivamente, quizá también algún root por parte de Knight con esa E, pero principalmente yo creo que es para igualar a Bin en la línea lateral. Clásico teleport del midlaner coreano para meter presión a través de la calle inferior y tener un acceso al dragón, ¿no? Aunque ahora mismo en 15 segundos va a salir y yo creo que no estén muy bien posicionados para pelearlo. No están nada bien posicionados los de Gen.G para pelear este siguiente dragón. Dragón a tecnoquímica que va a aparecer en la grieta. Sería el tercer neutral de este aspecto para BLG. Legends totalmente cazado. Legends que está bajo mínimo, sacrificio de Elk, fuerza la retirada de un Gen.G que sí, ya decíamos que estaba mellado en mala posición para pelear la dragona tecnoquímica, ahora peor. Y esto era uno de los problemas, y es que no tiene un engage claro el equipo de Gen.G. Si querías iniciar, te la tienes que jugar con Legends y se ha visto obligado a gastar el destello. Mucho cuidado, porque arriba está el equipo de Gen.G, abajo está el equipo de Bilibili, a ver qué se inventa. Buena la pompa sobre los dos, cuidado con el destino, tienen visión, se lo queda finalmente Xun, el smite que es bueno por parte del jungla chino, es punto de alma a favor del equipo de Gen.G. Cuidado aquí ahora con Knight, porque le quieren cazar, pero no es buena la inversión avisar la piña explosiva finalmente que le va a dar la vida a Knight y va a poder marcharse hacia su campo, hacia su zona. Gen.G que ha perdido el dragón, la teamfight que se ha firmado finalmente con 0-0, no ha muerto nadie, Fernando, y como estamos viendo, poco a poco Bilibili está empezando a dominar el mapa. Lo ha intentado Bilibili para llevarse la pelea, no lo conseguía de una forma clara. Y Gen.G, cuando ha visto que Bin se tiraba con el destino hacia la parte de abajo, inmediatamente ha intentado iniciar sobre Knight y tampoco encontraba su cabeza, ¿no? Aquí vemos repetida la jugada anterior con la calentada monumental por parte de Bin. Se ha quedado aquí un poquito solo, que le pegaba incluso un básico a la torreta. Y quizás ese básico es lo que ha podido marcar la diferencia, Literalmente es lo que ha marcado la diferencia, O sea, Chovy, si no llega a ser por eso, se lo lleva por delante. Bueno, 2-2 en el marcador de muertes. BLG que tiene los dos asesinatos, uno en su support y otro en su top laner. Gen.G que los tiene uno en su top laner y el otro en su tirador, pero la diferencia de oro que sigue siendo favorable a nivel global de Bilibili, y sobre todo los objetivos neutrales. O sea, que lo único que haya podido llevarse Gen.G Mellado haya sido un campamento de Kevins. Escuece mucho, que tu combo escala bien, está genial esto. A ver, también pero es que te están pasando por encima. Es entendible, visto el cambio de línea, sí que tienes Senatan Kens y enfrente tienes un Lucian Nami, ¿no, Fernando? Que incluso con un Chinzao contra un Cartus, Chinzao te parte la cabeza en los primeros minutos. Pero sí que es cierto que te estás hipotecando quizás demasiado, ¿no? Al late es uno de los problemas que me dio la sensación de que también ocurrió en el día de ayer y que lo hablamos. Si la partida se alarga y llega a ese minuto 30 y tantos, la partida pinta bien para Corea. Pero como Bilibili pueda jugar el early, que quizás es incluso su punto fuerte, sí, sin duda, pues te puede complicar mucho. Para mí el mayor problema para Gen.G es las pocas almas que tiene Pace. Por lo demás, la diferencia de oro no es muy significativa, teniendo en cuenta que hay enfrente un Twisted Fate que va a farmear oro de forma pasiva, que está también el primer golpe en manos de él, que es verdad que también le va a dar un extra de daño, que intenta bustear a alguien, pero lógicamente no es lo mismo contra Runa de combate, si no es por el alma, que tampoco ha tenido mucha suerte aquí el equipo de Bilibili, porque la tecnoquímica es la peor del juego y tampoco la aprovechan demasiado. No estaría tan mal el conjunto coreano. Totalmente cierto, ¿eh? Totalmente cierto. Pero... la tecnoquímica, de hecho, te diría que le viene muy bien a Gen.G. No solo por las curaciones de escena, sino también por la reducción de tenacidad, que ante la carta amarilla y cosas así te pueden venir muy bien. El escudo de Tankens, también el de Chovy, King. Que se cura también, quieras que no, le podrían sacar bastante juego. Pero bueno, para hacerte un alma tecnoquímica tienes que… Llevarte cuatro. Tienes que hacerte dragones, ¿sabes? Sí, cosa de que hecho, no está sucediendo. Si fuerzas dos dragones más, igual la partida la has ganado tú. Ya, por lo que sea, ¿no? Por lo que sea, a lo mejor la has ganado tú. Bueno… a ver, es una situación en la que Gen.G, sinceramente, los veo muy complicado, para que fuercen 10 minutos más, sobre todo viendo la fedeada que lleva mi amigo Elk, que está en 2,5 objetos, que pega como un camión, que evidentemente la diferencia de oro individual no es representativa porque está jugando Pace una fast insana, pero no se puede negar, Fernando, que Elk va muy fuerte, que Twisted Fate igualmente va también muy fuerte y que sinceramente no se han encontrado Gen.G las herramientas para frenarlo. Y que es un jugador y un equipo en general que saca mucho rédito de este Lucian Nami. De hecho, la primera final, por ejemplo, le castigaban muchísimo a Yakilov y compañía los posibles fakes que pudieran hacer, así que es muy importante este dominio de la meridiana, de la calle central, donde Elk ahora mismo está bastante adelantado. Y es que recordemos, Mellado es un jugador de sangre caliente. Muchas veces también se le ha criticado que a veces se pasa de rosca, pero en estos momentos, con lo fedeada que va, yo creo que se lo puede permitir. Ya lo estamos viendo, ¿eh? Si es que Pace ahora mismo es un poco cero aliciada del pobre, ¿eh? No puede hacer mucho, no tiene ni 60 almas, no tiene ni siquiera esa tercera mejora, que ya sabemos que es importante de cara al alcance, al daño y también a la probabilidad del impacto crítico, que va mejorando cada 20 almas con Senna. Mientras tanto, sigue tratando de escalar aquí Pace. No le sale, así que tampoco va a poder tener la 60. Aquí igual con esta se queda a las puertas. Y vamos a ver qué ocurre, porque hemos tenido antes el primer 5 para 5 de cara a ese último, mejor dicho, dragón que hemos presenciado. Ese tercero de la partida, pero es que en menos de un minuto aparece corazón helado, importante para Legends, porque sobre todo para parar un poquito, no solo al Chinzao, también al Twisted Fate, pero sobre todo al Lucian, te van a ir a las mil maravillas. La cosa es que Senna se está quedando por detrás, no tiene ni mucho menos ese segundo ítem. No. Y tampoco tiene de momento esas 60 almas, incluso ya decimos, en este punto debería estar Fernando en torno como mínimo a las 80. Y está bastante por detrás, ha quedado a 49 de vida la torreta de la calle superior, está maquillando todos los integrantes de Bilibili que cuentan con bastante oro en su bolsillo y de hecho tiene 3 objetos con ese recuerdo de los Dominics. El Lucian tiene que ser protagonista en la próxima fight, ¿no? Que se puede desatar en apenas 15 segundos porque es alma tecnoquímica la que tiene en el horizonte el conjunto del LPL. Chovy, que está en la parte superior, pero cuenta con el teleportar, los destellos que en general están disponibles para todos los jugadores, muchos hechizos de combate. Aquí puede ser uno de los momentos clave del encuentro. Y el horizonte que pinta ciego, para un Gen.G que no está sabiendo meterse de nuevo en la partida. Lo que hace BLG es meterse precisamente al objetivo neutral. Se cae la torre de Tier 1 de la zona superior, que estaba apenas 1 de vida. King, que se lanza hacia adelante. Pace, que envuelve a sus compañeros en sombras. Y la pompa de On, que iba muy bien dirigida. Destino de Twisted Fate para tenerlos a todos a la vista. Se lanza Xun, asegura el objetivo neutral y se siguen pegando. Pace, que va a terminar muriendo. Bin, que reparte cartas como el mejor croupier del mundo. Y el Requiem, que cae del cielo prometiendo mucho daño, pero no el suficiente. El Leandri, que va a terminar rematando. Una vida más en el lado de BLG. Chovy se ha escapado apenas 200 de vida, pero el desastre Mellado, que ya está servido en las filas del equipo. Ha sido una barbaridad de teamfight, ¿eh? Que bien lo ha jugado Knight, y también el Requiem, que finalmente acababa con la vida de Bin, que se quedaba muy tocado, pero que finalmente, gracias a la malignidad y también al Leandri, acababa con la vida del top laner de Bilibili. Vamos a ver aquí la repetición, porque King sí que es cierto que también lo hacía muy pero que muy bien. Y el maremoto zoneaba muchísimo a Canyon, que se quedaba muy tocado, pero 94 de vida. Xun conseguía llevárselo. Fijaros aquí como el órdago era para parar a Knight, para posicionarlo con el brote de sorpresa, pero a pesar de todo conseguía meter un muy buen root. El Kion tenía que echarse para atrás, a pesar de que iban a acabar muriendo a manos de Chovy y también a manos de ese Cartus. Doble kill que se apuntaba a Knight, pero también se ponía las botas un Canyon, que empezaba poco a poco a coger más cargas con la cosecha oscura. Ya lo estáis viendo, 5.400 de daño para este Cartus, que empieza ya a pegar mucho, Fernando. Empieza a ser una amenaza también Chovy, que ha completado ese arco escudo inmortal, pero ha fallado muchísimo. La Q3 inicial no impactaba, luego la definitiva tampoco ha tenido mucho impacto. Knight, que aquí se lo está comiendo con un anico, con el destello, ya lo comentábamos, podía ser clave junto con el brote sorpresa. Noah, de momento Chovy no está saliendo a brillar en esta primera partida de la serie. Tiene que dar un paso al frente, quizá con el tercer punto de la definitiva, si quiere volver a imponerse a Knight. Sacrificio de él, pegando una barbaridad, 3 almitas para un Pace que aún va tremendamente ralentizado. Ni experiencia, ni oro, ni almas. No tiene nada esta pobre Sena, que es fasting, pobre, viajera y muchas cosas, pero ninguna que augure nada bueno en esta partida. Es que me da la sensación, Fellado, de que este ritmo necesita a Gen.G 15 minutos más. Cuidado aquí, porque han cazado a Xun con el lengüetazo. Tienen que activar la definitiva. Se lo come con el devorar. Llega también el teleport. Se puede acabar muriendo Xun. Cuidado, porque va a caer. Quinteada ahora. Kill para Canyon. Esto es muy importante, ¿eh? Quinteada ahora de Bilibili, porque está justo el Nashor. Y han cazado a jungla. Y no hay smite. A ver qué se inventa. Bin, que tiene el destino en 5 segundos. Podría ser lo más importante para dar un poquito más de división. Knight, que juega aquí con la copia para meter un poquito más de información. Son 7000 de vida. Estaba bajando poco a poco. Bin con el destino. Va a llegar por la espalda. Chovy cazado. Locura Faith. Pero la carta amarilla es buena. Se puede morir. Destino sellado para reposicionarse. En las horas para Gen.G. Dios santo lo que pega. Knight no tira la ulti. Se ha equivocado. Shutdown para Bin ahora. La pompa es buena, pero la pompa no hace nada. Se va a acabar muriendo. La quieres para Faith. Cuidado con Gen.G, porque está peleón. Cuidado con Gen.G, porque quiere este primer mapa. La pilla explosiva, que es buena. Distancia para él. Distancia para On. Inversión abisal de Legends. Está recortando distancia. Se gira él, es bueno el dash. Cuidado con Pace ahora, el sacrificio. Llega también el Requiem, se quiere curar. Y no pueden matarlos. Acaban sobreviviendo. La botlane, que se marcha muy tocada. Respeto absoluto a la botlane de Bilibili. Gen.G, que no lo ve del todo claro, pero el Nashor es para el campeón de la LCK. Y por eso Gen.G es un equipo tan temible. Un solo error, un desposicionamiento de Xun, que ha significado Barón Nashor para el campeón de la LCK. Ahí cuando empezaba ya la jugada, Xun estaba totalmente muerto. Intentaban cazar a un Chovy que se lanzaba hacia adelante, aprovechando la movilidad, y la carta amarilla no tira ni de fajín de mercurio, sino que con el destino sellado, tal cual como si fuera una W de Tristana, se reposiciona detrás del varón. Y aquí en el foso es donde Cartus se lo pasa como un niño pequeño en un Imaginarium. Fernando tirando lentejitas, abusando de ese Requiem, fastidiando todo a base de zoneo y a base de AOE. El varón es para Gen.G, que se recuperan la partida. A pesar de todo, siguen por detrás en oro. Pero se meten de lleno, sin duda, porque esto es la bombona de oxígeno que necesitaban para alargar un poquito más el encuentro, para dormirlo, para conseguir ese escalado, que también les viene el tercer objeto, que ya está, de hecho, en las filas de Canyon, que ha tirado el Moleronomicon para precisamente quitarle curaciones, sobre todo a On y a él, que tiene que dar el paso al frente. No ha muerto el anterior Jaime Mellado, sigue con un botín sobre su cabeza, pero empieza a ser menos relevante este Lucian. Sí, la verdad, ya estamos viendo como el escalado no iba a ser importante. Cuidado aquí ahora, porque tienen que empezar a respetar ya también a los integrantes de Gen.G. Pace está cerca de tener las 80, se va a quedar a las puertas, se va a quedar a 79 ahora tras recoger estas 3. Y a ver ahora qué puede hacer Bilibili, porque ha perdido un arma muy importante, que era ese Nashor, para tratar de buscar el Snowball. Recordamos que sí, que tienen el alma tecnoquímica, pero ¿a qué precio, Fernando? En 1 minuto y 15 segundos que aparece el dragón anciano. Puseaba bien antes, tenía que recoger la oleada Chovy en la zona superior del mapa. Canyon, que sigue farmeando poco a poco. 243 súbditos que lleva en su bolsillo. Nivel 16 para Canyon, importantísimo esto, de cara al Requiem. Y vamos a ver qué ocurre, porque estamos a punto de llegar a la media hora y a Bilibili no le tiene que quedar mucho si quieren cerrar el mapa. Tienen que terminar cuanto antes, y quizás no, a la ventana está en esos 50 segundos cuando aparezca el dragón anciano. Yo creo que la ventana está peligrosamente cerrada, no tiene muy buena pinta, sobre todo viendo que Canyon ya tiene el nivel 16, que ya tiene ese tercer punto en la definitiva, y que ahora, bueno, si decimos que Aurelion Sol te tira una nuke cuando tiene ese ocaso celeste, el Requiem de Cartus son 5 bombas nucleares teledirigidas a la cabeza de cada uno de estos jugadores de Bilibili. Fernando, la verdad que no pinta nada bien. Este no te lanza por los aires, no te ralentiza por los hacer relay, pero es que el mejor CC que te puede aportar es la muerte, sin ningún tipo de dudas. Están, de hecho, intentando controlar el río. Knight, que también tiene cada vez menos impacto, no tiene ni siquiera el tercer punto de la definitiva. El que está intentando pokear con el sacrificio, pero aquí no le hace ni cosquillas Mellado. Tiene teleport Chovy, se está moviendo también Bin. Aquí se van a pegar 100%. Sí, está vaqueando. Creo que Chovy tiene ITM, Vamos a ver si puede comprar algo. Parece ser que no. Llega de todas formas desde base y vamos a tener la pelea clave. Aquí se va a decidir este primer mapa de la gran final. No sabemos quién será, si para Gen.G o para el equipo de Bilibili. Mucho cuidado porque llegaba el destino amenazando con entrar por la espalda, por la retaguardia. Lo quiere hacer Bin, se mete abajo, sigue bajando, 11.600 de vida. Arriba el equipo de Bilibili, aunque Bin quiere buscar la espalda. En medio se le queda el equipo de Gen.G. Saltaba a Chovy, le forzaba el destello, tiene que echarse para atrás. Cuidado con Leg, que se ha calentado, Leg que se ha calentado, Leg que se puede morir. El maremoto es bueno, llega Bin por la espalda. Brote sorpresa, qué bueno, Canyon, ha muerto Canyon. Sombra amanecer, llega tarde, doble para Bin, que quiere la triple, ya saltó lo que pega. Flashea, se mete en el pit, pero Chovy acaba matándole. Es un shutdown que se ha llevado a la Canyon, que se apuntó una doble. Y eso que estaba muerto, Xun que no puede entrar porque King le está zoneando. Y esto que podría ser finalmente dragón anciano para el equipo de Gen.G. Y aquí se puede marchar la pero no le lleves para la OL. A 8 vidas ha quedado, a 8 vidas la asegura Chovy, que busca ahora la escapada. Y parece ser que Xun lo va a poder conseguir, pero esto le sale muy caro al equipo de Bilibili, porque Gen.G sin ningún dragón se ha llevado el dragón anciano, Fernando. Pero lo más importante es que han quitado esta condición de alma, que el escalado está llegando, que Canyon se apuntó una doble y ahora da un shutdown de 300 euros. Da igual que mates a Canyon porque desde el inframundo te va a hacer añicos igualmente. Aquí Leges que se calentaba, como decía, saltaba de forma demasiado acelerada, y Bin que se colaba por la espalda para intentar meterle todo el CC del mundo junto con Knight al dios de la muerte, pero es que aún así daba completamente igual, ¿no? A Chovy, que ha estado libre durante toda la fight, ha podido pegar lo que ha querido a Bin y junto con el Reki encarrilear la fight. Ha sido una triple igualmente para el top laner chino, pero no ha servido para evitar ese dragón anciano, que por lo menos solo tienen dos integrantes del campeón de la LCK. ¿Qué más quieres que haga Bin? Se ha hecho una triple con el Twist de Fate, o sea, más el muchacho yo creo que ya no puede dar. Y eso que lo han visto entrar porque había un pick en el Tribus. Había un pick en el Tribus, pero nada ha podido detener a un Bin que ha utilizado tanto el destello como el fantasmal y ha asegurado esa triple, pero a pesar de todo es eso, ¿no? Canyon, que al fin y al cabo, bueno, utiliza todos los aspectos del campeón, la pasiva incluida, y abusando ahí del Requiem, el daño que ha metido ya una vez muerto ha sido una verdadera locura. Y es que lo que pega a Cartus desde el más allá ha sido lo que ha permitido que Gen.G pueda, a ver, entre Chovy y King puedan asegurar el Elder, zoneando a Xun, evidentemente, y todo esto, pero es lo que lo ha permitido, porque si no, o sea, si no se te ha muerto el jungla, ¿no? Estarías ya en una situación absolutamente terrible. Maremoto por parte de On, llegado el sacrificio, y a Bin que lo acaban de pillar con la W de Senna. Sí, tiene la carta manía preparada, veremos si quiere buscar la espalda, aunque Chovy sale de comprar. No debería buscar las peleas el equipo de Bilibili hasta dentro de 45 segundos. El problema, Fernando, es que el Nasor está disponible y ahora sí el equipo coreano debería querer buscarlo. Sigue estando por la zona, va a llegar el teleport por parte de King, que quiere llegar también a la cita, a ver qué se inventa. Sigue pasando el tiempo, 30 segundos que restan de este dragón anciano, y antes de nada quieren buscar rápidamente esto. Se van a jugar al 50-50 quizás. Xun, que tiene que tratar de robarlo. La piña explosiva vuelve para atrás con alma desatada. Knight, que tiene que entrar, no tiene destello ni tampoco brote sorpresa, por lo que es complicado. Xun tiene que hacer el milagro, pero va a ser imposible. Nasor para Canyon, Nasor para Gen.G. Han podido cazar aquí a él, que tiene que buscar el dash. Se va a marchar finalmente, pero eso sí, Bin va a sacar la torreta a la calle central. Trata más o menos poco a poco de seguir aguantando la partida de Bilibili. Se ha intentado cortar el back, de hecho no han tirado la sombra del amanecer. Le levanta por los aires también Leges, que utiliza la piña, le mete el stun, así que debería poder escaparse, pero está llegando también King por el lateral. Va a recuperar en apenas unos segundos el fantasmal aquí Noah, que se puede morir el top lane de Bilibili. Vamos a ver si las cartas son suficientes para partir una vez más. Bin contra 3 miembros del equipo rival y las globales, hay que recordarlo también. Carta amarilla buscando el stun, el órdago de King. Esta vez Bin, que no va a poder hacer nada. El shutdown sobre el top laner de BLG, que se lo va a apuntar el propio de Gen.G. Está harto del bullying ya, Bin, la verdad. La de veces que han ido a gankearle entre 3, 4 personas buscándole, y a pesar de todo, nada evita que vaya tan por delante. Tesca, 400 de oro de diferencia individual con respecto a King. 6 asesinatos para el top laner de BLG. Pero Mellado, lo decíamos antes, la ventana de BLG daba la sensación de que se estaba cerrando y ahora ya no hay, no entra ni un poquito de corriente. No, es que ya es prácticamente imposible, sobre todo porque es que es mucho más fácil de ejecutar las peleas para el equipo coreano. Pusea la zona inferior del mapa, va a llegar ya a las 100 precisamente Pace, así que ahora ya también empieza a asustar mucho más. Quienes sacan la torre de inhibidor está en apuros, el equipo de Bilibili, que puede perder en casa este primer mapa de la final. Gen.G escogía el lado, Gen.G se quedaba al lado azul y puede colocar la primera victoria. Abre ya la base del equipo chino del campeón de la LPL, veremos a ver qué pueden buscar. Como mínimo va a ser inhibidor a favor del equipo de la LCK, a favor del equipo de Chovy. Mantienen de momento la presión en la Bodrin, mantienen también la presión en la calle central. Faltan 2 minutos para que aparezca el siguiente dragón. Y de nuevo en 2 minutos tendremos una pelea donde yo creo que ahí sí que sí, Fernando, la partida se va a decidir. Es que está muy complicado para Bilibili intentar ya matar a alguien, porque Chovy, fíjate, ha completado también la cimitarra mercurial. Tiene el Jaxo, con lo cual va a ser un poquito más resistente. Y sobre todo está el Rabadón en manos de un Canyon que pega una absoluta locura. A nivel 18 le saca 3 a Xun. Y aquí con el muro también es muy molesto. Exactamente, ¿no? Se lanzaba Xun buscando el daño, teleporte de la zona inferior, tirando el Gens de ese devorar para salvar la vida de su jungla precisamente a minuto y medio de que aparezca el dragón anciano, el Reiki. Dios, santa Madonna. ¿Qué es esto? O sea, vaya bomba. ¿Qué Reiki? Esto no es por un sueño, esto, no, ¿eh? Es por una pesadilla. Eso no es un Canyon, ¿eh? Eso es un obús, lo que acaba de tirar con la definitiva. Madre de Dios, lo que pega. Lo va a recuperar, tiene pinta, antes del dragón anciano Mellado. Queda un minutito para que aparezca el dragón, como se lleve el segundo anciano Gen.G y pegue una R Canyon. Pero yo creo que va a sortear medio equipo. Sí, me he fijado, lleva 8 cargas de la cosecha oscura. ¿8? Tampoco es que sea una barbaridad, ¿eh? Pero no estoy impresionado por las cargas de la cosecha. Estoy impresionado por el manporro, ¿eh? Tenía también 8 cargas en el sello oscuro. Y se lo ha vendido, ¿eh? Se lo ha vendido. Tiene penetración mágica con esa joya de la matista. ¿Cómo se llama ahora mismo el objeto? Bueno, de la plaga. No, de la plaga, efectivamente. Sigue siendo de la plaga. Yo qué sé, tío. Sí, diría que sí, ¿eh? Diría que sí, si no me equivoco. Morelo también, por cierto. Cortacuras que tiene instalado. Así que va a ser muy sencillo de poder ejecutar. Y la útil que la recupera en instantes, ¿eh? En 35 que tendremos la pelea por el dragón anciano. A ver qué ocurre, porque como decimos, aquí se puede decidir la partida, aunque visto lo que hemos visto, creo que está muy decidida. Encima no puedes hacer nada. ¿Qué haces? Vale, chicos, no lo peleamos, no fechequeamos. Te va a dar. O te compras un Zonia o estás. Bueno, han aparecido los objetos de MR, han dicho, venga, pop, sorbe maleficios. Hay un Witchen también en manos de Bin, pero yo creo que por mucha MR que te pilles, no te va a salvar. Xun salta por los aires, un cantidad de Gens con el knockup también, forzando la definitiva del jungla de Bilibili Gaming, y tenemos teleport mellado a la calle central. Vamos a ver, porque de nuevo tenemos 5 para 5, aunque Xun forma como si fuera la mitad, porque ha perdido ya la mitad de la vida y no puede hacer absolutamente nada. Está la grieta del invocador, este dragón anciano va a ser punto importante ahora de la partida, donde se puede sentenciar este primer mapa, donde Gen.G puede colocar el 1-0 en el marcador. Por cierto, Piz, que se ha completado un ángel de la guarda, ¿eh? Así que por si acaso tiene otra salvación. Llega el sacrificio, ahora por parte de Lucian, el maremoto no es bueno, cuidado con Chovy, creo que ha gastado el fajín mercurial, 6.000 de vida, tienen que entrar. Xun está esperando, la planta de visión que delata la posición del dragón. Los super minions que están llegando por abajo. Cuidado con Knight. Entra muy bien. Han cazado a King, pero es el tanque. Es quien tiene que aguantar. Salta Xun con todo. Se va a Canyon. Y ahora sí que sí. Va a ser teamfight para el equipo de Gen.G. Va a ser el 1-0 en el marcador. Dios, va a llegar el Requiem. Y Bin va a acabar explotando. Kill que esta vez se va a llevar Legends. Tenemos el 1-0 en el marcador a favor del equipo del LCK. Llegaba el escalado. Llegaba finalmente los minutos donde sí que podían ganar. El snowball que no se ha completado por parte de Bilibili. Y de momento es Gen.G, Fernando Noa, quien coloca el 1-0 en el marcador. Decía Canyon que pensaba que podía llegar a estar oxidado después de años sin llegar a una final internacional. Ha conseguido el título de la LCK con Gen.G. Ha aportado el factor clutch a un equipo que choqueaba a los internacionales. Y le enfoca la cámara a Noa, porque todos sabemos que ese Cartus ha sido protagonista desde la fase de selección de campeones y sobre todo desde que se ha dedicado a borrar barra de vida tras barra de vida pulsando una sola tecla. Bueno, la mejor forma, ¿no? De cuidarte y de cubrirte las espaldas. Si piensas que estás oxidado, nada, a lo mejor no estoy en point en las mecánicas. Eso no se falla. Esto no. El outplay de la R es infalible. De la R. Se hace un Cartus, se hace un Garen. Eso no se falla. Fíjate que teníamos ciertas dudas cuando lo veíamos, sobre todo en el midgame, evidentemente, donde BLG estaba muy, muy fuerte. Pero el mensaje que ha mandado Canyon Mellado, le ha dado la R antes de ese Elder. Eso ha sido una indirecta muy poco sutil. Sí, quedamos después. Ha dicho tal cual, no estaba muerto como en la tifa en el que se lo han llevado por delante. Estaba de parranda, pero es que lo matas, le haces un favor. Si no, le puedes cortar la ulti así. No, es que ya no tenías forma. A ver, y es el tipo campeón que ya te puede trastocar un poco los planes en la serie, ¿eh? Porque es como, vale, juegan esto y encima es que Chovy, Champion Pool, tampoco es que se quede corto. Es que puedes jugar a del medio, ya no solo el Yone, también te puede aparecer a Tristana, que estaba disponible, de la que hablábamos. yo creo que tiene bastante posibilidad. Y de hecho, Mellado, cuidado, porque me suena que al principio del torneo me preguntabas, oye, el casante podría llegar a ser first pick, cuidado, lo podríamos ver en medio. Chovy tiene un casante criminal y una de las condiciones que necesitas para jugar al medio es un jungla de AP. Si tiene no solo la Nidalee, sino también el Karthus, cuidado con que esta prioridad tan alta, incluso con el Van de Veen, para que quien juegue casante no se convierta en de repente vamos a neutralizar un poquito más a Bin, que yo te diría ha tenido mejor actuación que el top laner coreano. Ha intentado remar todo lo posible y un poquito más, Noah, pero es que ya no había margen de maniobra. Yo sinceramente no le puedo pedir más a Bin, ¿eh? Incluso en esa pelea por el dragón anciano se ha hecho una triple. Ya está, o sea, ha entrado por la retaguardia, se ha llevado a tres personas, aún así BLG había perdido ya la pelea, lo estamos viendo, aquí. Justo la que dices. O sea, ha sido una salvajada, pero a pesar de todo es que aquí ya no había precisamente nada. Al Karthus, que es lo que tenéis que hacer porque está el dragón anciano vivo. Pero claro, en general, no me ha gustado tampoco mucho el guión, muy desposicionados, no le he visto muy compenetrados, por ejemplo, con los flanqueos de Bin para poder hacer focus a una persona. Y ese Lucian que veíamos como muy fedeado, a pesar de que no se vean muchos asesinatos, pero que iba bastante por delante respecto a la escena, no ha sido determinante en ninguna pelea. No. A mí me da la sensación de que cuando estaban en medio han perdido bastante tiempo simplemente intentando pokear un poco con las W, con alguna definitiva sobre un tanque que tampoco es que le afecte demasiado, entre la piel gruesa y que tampoco es el mejor target. No conseguían terminar de finalizar ese snowball, pero sobre todo la liada alrededor del Nashor tras la cazada a Xun. Han pasado los de Bilibili hasta final cazando a Honor en ese quinto mapa y ahora ha pasado lo mismo con su jungla. Absolutamente, ¿no? Bueno, ahí lo estamos viendo, el giro radical que ha pegado la gráfica de oro. ¿Puedes intuir aproximadamente cuándo ha pillado el Karthus nivel 16? Viendo la gráfica de oro, sinceramente. Y es que ahí se ha torcido bastante la partida para un Bilibili, que a pesar de todo, yo creo que en su momento, en el momento de su composición, sí que han estado on point. Pero simplemente no han cerrado a tiempo. A ver, o sea, no han podido. Estar on point es lo que tienes que hacer, ¿no? Y lo que hacen tus campeones. El problema es que te ha faltado dar ese paso más. Yo creo que es tratar de jugar más agresivo o tratar de forzar en alguna situación más, porque es lo que decimos. Tienes que, no solo obviamente partir con ventaja, que es lo lógico con esos campeones, contra un Senatan Kens que no hacen nada, contra también un Karthus que lo único que quiere es farmear y que no va a visitar ni tampoco es que tenga buena setup de ganqueo. Que no te puedes permitir fallos, ¿no? Por ejemplo, ese diving en el que Bin se calentaba, daba un pasito más hacia adelante, acababa muriendo. Ese tipo de errores contra un equipo como Gen.G y con ese escalado te acaban condenando. No, no te lo puedes permitir en absoluto, gente. Nosotros que nos vamos a ir a una breve pausa y nada, volveremos con el segundo mapa del mejor de 5. Hasta ahora.